San Cijuano que sí, pero San Juan que sí, que no. Es pelota, tata, es el bellú, la diversión, el kudakai. La simple paila yejerey, el tata ari yejasa. Itinerario del Brasil. 5 de la mañana, 30 minutos, 23 grados la temperatura. Bienvenidos a una nueva mañana, bienvenidos a una nueva edición de la mañana de cada día, hoy miércoles, mitad de semana, 24 de junio. Hoy llegamos al día de San Juan. Hoy vamos a estar teniendo un programa especial justamente con respecto a esta celebración que gastronómicamente hablando va a tener mucho protagonismo en el día de hoy a nivel nacional para poder mantener nuestras costumbres de esas comidas ricas que estamos teniendo. Y bueno, también tenemos más informaciones para hablar con ustedes y para poder compartirlas con respecto a la fase 3 y esta posible extensión. Y también vamos a estar hablando de las donaciones que están llegando a nivel internacional, como por ejemplo de Turquía. Así que mucha información en la mañana de hoy aquí en el SNT y también por C9N. Saludando a todo este gran equipo. Gisela Casetay, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Chiche. Qué look metió hoy, ¿eh? Sí, hoy. Los muchachos ya están ahí elogiando desde temprano. Gracias, gracias. Me voy a poner así, ahí está. Ahí está. Buen día. Hoy estoy a motas a full. Bueno, mi Juani dice que sí, el santo ara de mi hijo y de mi cierto, esposo, ¿verdad? Cierto, cierto. Felicidades a todos los Juanes y las Juanas. El cantante Juan está de parabienes. Entonces. Juanes también está festejando. Saludos a Juanes. Hola. Arrancamos esta jornada, señores, con un montón de información. Como ya lo adelantaba Chiche, tercer positivo a la penitenciaría de Ciudad del Este. También, tenemos sí. que hablar de eso también. Ya son 3 los contagios que se dieron en la penitenciaría. Entonces vamos a desarrollar esta información. Bueno, muy bien. Vamos a estar ampliando todas las infos. Saludamos también a nuestro gran amigo Aníbal Espínola. ¿Cómo estás, Aníbal? Buen día. Hola, Chiche. Hola, Gise. ¿Cómo están todos? Saludos a la audiencia. Ayer un plantel médico tuvo que quedar en cuarentena, en aislamiento del IPS, porque le estaban realizando la biopsia a una mujer. Y después de terminada el trabajo, llegó la información de que la mujer era COVID positivo. Entonces, en aislamiento. Después, 7 militares de un albergue de Ayolas también dieron positivo, lo que decía ya Gisela también, ya suman 3 los contagiados en la cárcel regional de Ciudad del Este, 2 agentes penitenciarios, 1 recluso. Ayer hubo un intento de amotinamiento porque los reclusos, los más de 1.200, 1.300, querían y exigían que se les practique a todos la prueba del COVID. Sin embargo, después de dialogar por varios minutos con las autoridades sanitarias, pero sobre todo se acordó que hoy van a hacer a un grupo de 150, ayer ya hicieron a otro grupo de 150 y así paulatinamente van a ir practicando la prueba del COVID a los internos del reclusorio de Ciudad del Este. Estas son algunas de las tantas informaciones que tenemos con relación al COVID-19 y quiero robarles 30 segunditos porque hoy estamos de fiesta en mi casa. Hoy está de cumpleaños la princesa de nuestra casa, mi adorada Mara Magalí. Hoy está de cumpleaños. Está cumpliendo 16 añitos. ¡Vamos! Sí. Felicidades, mi amor. Te amamos con una locura inconmensurable. Muy bien. Ay, lindo, ¿eh? Me emociono, Aníbal. Para mí nada más lindo que esas cosas que el papá dedica, ¿verdad? El amor de las nenas con el papá y las mamás con ese los varones. Ese vínculo, sí. Ay, ese vínculo, qué lindo. Bueno, felicidades para Mara, ¿eh? Y obviamente vamos a estar eternamente agradecidos por dejarnos un legado del material de baile de su papá. Sí, eso te iba a decir. En los 15 años, hace hoy un año. Lo vamos a volver a ver al material del baile. Yo ya borró Dieter. Un acorio alucinante que ha logrado Mara, así que de verdad felicidades por todo el equipo, por parte de todo el equipo, digo bien, de la mañana de cada día. Bueno, estamos listos para arrancar, son las 5:34, 23 grados la temperatura. Si bien la temperatura es alta, se está empezando a sentir un vientito bastante agradable a esta hora de la mañana, Gisela. Vos sabés que el viento comenzó ayer por la tardecita, anoche más o menos, ese viento, esas ráfagas de viento que estamos teniendo. Así que vamos a ver. ¿La pollera está bien? Por las dudas, la pollera la vamos a mantener ahí. Porque la gran Marilyn Monroe va a ser Gisela Casetay. No a nivel así tan pro, ¿verdad? Pero va a llevar a ser un fracaso ese, la gran Marilyn Monroe. Pero yo les doy todos los detalles del clima para que ya arranquen informados también aquí en la mañana de cada día. Bueno, 5 de la mañana con 35 minutos, la temperatura, el clima de San Juan que tanto hablábamos justo. ¿Verdad?
justo en este veranillo de San Juan que esperamos va a empezar a hacer frío. Vamos a ver qué pasa. 23 grados 8 décimas, la probabilidad de lluvia 0%, la humedad 58%, viento macho, no me venía a la mente. Así le dicen macho? Así le dicen al viento cuando es muy intenso. ¿En serio te digo? Hasta viento norte conocía. No, viento macho. Norte, viento sur. Fíjate ahora la gente, pregúntale a la gente. No, 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 yo no quiero salir luego hoy, está complicado. Que la gente mande si tiene conocimiento sobre el viento macho. 22 la mínima, 33 la máxima. Calorcito, calorcito vamos a tener también para hoy. Y mañana, ¿cómo estará mañana? A ver. ¿Cómo? Ya que la probabilidad de lluvia, chiche, 100%. Vos que preguntaste si podías lavar alguno de tus autos. No, no laves nada, quédate tranquilito. 100% la probabilidad de lluvia. Los chiches vintage, déjalos a todos ahí guardaditos nomás. Tenemos una máxima de 23 para mañana, una mínima de 11. Y la humedad 81%. Ahora, 11 graditos, ya va a estar interesante con la lluvia. Edredón, parete. El invierno que dijo hola, aparece con este pronóstico para el jueves. El invierno se hace sentir en este junio. Ya junio, ¿verdad? Invierno y té. Sí, ya se nos va otra vez junio. Impresionante lo rápido que está pasando este mes y en relación al año luego parece que está pasando más rápido. ¿Vos sabés qué? No sé si es porque nosotros tipo no cortamos porque seguimos trabajando a full incluso en esta etapa de pandemia, sino que parece que es todo más ágil, rápido, veloz. Lo que pasa es que nos ha dado tanto trabajo este COVID-19, chiche. Yo creo que no hay tiempo, ¿verdad? Que cuando estás en tu casa ya te llega alguna información que esto, que lo otro. Entonces como que estamos a full, es el trabajo. Estamos grandes ya, chiche, ¿viste? No, el año luego que nos sorprendió con todo. Pasan los años. Bueno, y acá estamos nosotros acompañándolos a todos. Por supuesto, en esta nueva temporada que tiene la mañana de cada día, que arrancamos oficialmente en el mes de febrero. ¿Cuánto San Juan hicimos nosotros? Varios San Juan ya tenemos, si contamos. Nosotros, laboralmente hablando. El otro día me puse un poco celosa, debo reconocer, ¿eh? ¿Por qué? Publicaste un TBT con una compañera y nosotros también tenemos varios San Juan encima. Perdón, porque Facebook me recordó otra. Habla con mi mano. Chau, chiche. Bueno, así es, mujeres. Vamos rápidamente a presentar la tapa de los diarios aquí en la mañana de cada día para que ustedes puedan disfrutar ya de las informaciones que tenemos para ustedes en el arranque de este día, mitad de semana, hoy miércoles 24 de junio. Vamos a la tapa de los diarios. Aquí en la mañana de cada día lo hacemos con dos medios. Lo hacemos con ABC y con Última Hora ya de inicio para poder tener el primer pantallazo. Extenderían cuarentena con economía en terapia. El año pasado había más del doble de cuadros respiratorios. El ministro Mazzoleni recomendó extender 15 días la fase 3 y el presidente le haría caso. Solamente falta el decreto respectivo. Paradójicamente, los cuadros respiratorios están a menos de la mitad que en esta época en el 2019. En cambio, la economía está en su peor crisis de últimas 4 décadas debido al confinamiento. Hay sectores que aún no trabajan y los que sí están muy golpeados por caída del consumo. Muy bien, completamos la primera etapa de la tapa de ABC de hoy. Vamos ahora a esta imagen que viene con fotografía. Y justamente así se muestra el Hospital General de Barrio Obrero en el sector de urgencias, donde se habilitó un sector para atender exclusivamente a pacientes con problemas respiratorios. Y lo que dice ABC es que prácticamente está vacío. Sí, es increíble cómo mermó, ¿verdad? Es mucho menor a lo que hubo el año pasado en el mismo periodo en este mes de junio. El Hospital de Clínicas tiene, en este caso, tiene colmadas sus áreas respectivas a dichas dolencias, ¿eh? El Barrio Obrero, casi nada. Casi nada. Hospital de Clínicas, todo lo contrario. Otra contratapa de ABC, los títulos deportivos. Sonó la sirena. ¡Epa! Conferencia de prensa del Topo en la Academia. Bueno, ahí está la presentación del volante Víctor Topo Cáceres. 35 años del Topo. Calidad de refuerzo en medio de la pandemia y la conferencia de prensa hizo sonar la sirena del protocolo sanitario y tras el susto se tienen que acomodar en la Academia. ¿A qué se refiere? No con... sé por qué sonó la alarma, no me entendí, porque supuestamente se aglomeraron, pero ayer estuvieron explicando que, por ejemplo, si uno tiene tapabocas, puede estar ahí, incluso así, sin pasarse la mano, qué sé yo. ¿Qué pasó? Estuvieron muy cerca y ahora el Topo tiene que hacerse de vuelta la prueba. Dish.
Que bueno, muchas pruebas los jugadores, ¿eh? Y tres es bastante molestoso el tema de la prueba del hisopado. Sí. No, porque no es ese de sangre nomás, sino no, el hisopado completo. Vamos a última hora, los títulos que nos trae el día de hoy. La justicia se arrodilla ante la corrupción política. Tras una breve primavera, vuelve la impunidad para los poderosos. Fiscales dicen que jueza que sobreseyó a los Zacarías Irún actuó en forma irregular. Apelarán, pero todavía no saben cuándo. Clan Zacarías llena de trabas sus procesos, destaca hoy el diario Última Hora. Vamos a la fotografía en la portada de Última Hora. Fase 3 va hasta 19 de julio por aumento de casos por contacto. Bueno, ahí vemos una imagen y dice aglomeración. La omisión del distanciamiento social y la falta de uso de mascarillas en muchos casos son factores del incremento de la transmisión comunitaria del COVID-19. Hay que decir entonces que todo lo que tenía que ver con lo deportivo a nivel los perros o el exa y qué sé yo. No pasa nada. Pasa para aún la fase 4, a esperar. Sí, en la fase 4. Lo que sí iba a estar en la fase 4 que se adelantó fue el tema de los shoppings, patio de comidas y demás. Los restaurantes fueron los que se adelantaron. Porque mucha gente quedó tipo, ¿y qué más lo que hace falta para que se abra la fase 4? Bueno, hay ciertas actividades. Sí, prácticamente todo está habilitado. Claro, por eso. Hay ciertas actividades que todavía están, en este caso, limitadas, como por ejemplo el cine, teatro y algunos los eventos, conciertos. 21 de julio, entonces, podría llegar a ser la fecha tentativa, de ese lunes, digo. Para el inicio de la cuarta fase. Así mismo. Bueno, seguimos nosotros, vamos a la contratapa del diario Última Hora. Rapidito, el nuevo protocolo para jugar al fútbol en Sudamérica. Bueno, en el bloque deportivo tendríamos que desarrollar detenidamente esto. Así sin mismo. Besos y otras acciones prohibidas. No hay más que besar a la pelota. Usted que mete los goles y besa a la pelota. No es lo muy higiénico besar la pelota. No tenían que evitar escupir también. Hasta eso. Sí. Porque por los aerosoles que uno emite también a la hora de estar jugando al fútbol. Y acá vienen algunas copas, como por ejemplo Libertadores y Sudamericana. Que tiene que hacerse todos los hisopados nuevamente. Bueno, después vamos a estar hablando de esta información. Por supuesto, 7:30. Hoy vamos a tener bloque deportivo aquí en la mañana de cada día. Lo que tenemos a continuación son las noticias. Así que las presentamos aquí en la mañana de cada día. Y nuevamente las autoridades se reunieron para afinar detalles de lo que será la implementación del programa PTGO exclusivamente para ayudar a personas que viven en las ciudades fronterizas. Serían varios pagos que podrían extenderse hasta por 4 meses, pero en un monto menor a los 548 mil guaraníes que se viene pagando en el programa PTGO. A continuación vamos a hablar de la situación de la SAP. Vamos a compartir estas imágenes con ustedes porque el presidente de la SAP, Natalicio Chase, comentó que el proyecto de anulación de facturas afectará seriamente a la institución si es aceptada por el presidente Mario Abdo Benítez. Dijo que representará un gasto de 90 mil millones de guaraníes, deuda que tendrá que ser saldada sacando un préstamo. La decisión de vetar o no el proyecto aún no fue tomada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Hablamos de motín en el penal de la penitenciaría de Ciudad del Este, ya que los reclusos de la penitenciaría regional de Ciudad del Este quisieron amotinarse exigiendo que se les tome las muestras para saber si tienen o no el COVID-19. Ya lo adelantaba Aníbal Espinola en el saludo del programa, esta situación que se vivió ante la detección de 3 casos positivos dentro del penal. Tras una reunión entre las autoridades penitenciarias, jefes de algunos pabellones y autoridades de la 10ª región sanitaria pudieron calmarse los ánimos ayer después de toda esta situación. El doctor Hugo Kunzle confirmó que hoy realizarán alrededor de 150 pruebas dentro del penal. 5 de la mañana. De la mañana, 51 minutos, 23 grados. Este es el set de la mañana de cada día. Este emblemático lugar que tiene este canal ícono de la televisión paraguaya, como lo es el Sistema Nacional de Televisión. El primer canal que tuvo la República del Paraguay, por supuesto,
este programa que ya lleva más de 30 años de historia. Vamos a ir hasta Aníbal porque tenemos noticias, tenemos informaciones aquí en la mañana de cada día. Rapidito vamos a esto que acontecía ayer en el Instituto de Previsión Social. Le estaban practicando una biopsia a una mujer de 74 años que resultó ser portadora asintomática del COVID-19. Los médicos accedieron a realizar el procedimiento sin antes tener los resultados de la prueba, según el director médico del hospital, el doctor Oscar Franco. La familia del paciente confirmó, de la paciente en este caso, confirmó que dio positivo al coronavirus, pero que por una confusión recibieron el resultado cuando ya estaban en el quirófano. A causa de todo esto, tanto la paciente y otros 11 médicos, enfermeros y ayudantes que tuvieron contacto directo con esta mujer quedaron en aislamiento. Es portadora en su vía respiratoria del virus, pero sin desarrollar la enfermedad. Es decir, es una portadora asintomática. La situación que ocurrió es que, como el protocolo estipula, fue tomada una muestra previa al procedimiento el día 19 de este mes para que sea sometida al procedimiento que fue una biopsia ganglionar. ¿Sí? Lo que ocurrió es que la familia relata, cuando se interna la señora para su procedimiento quirúrgico, relata que el resultado fue negativo. Entonces, con ese relato de la familia, va a quirófano y se somete a el procedimiento de biópsico al que fue sometida, y si se obtiene el resultado finalmente, después viene el familiar, estando ya en el quirófano la paciente, y relata que recibe el resultado y que resulta ser positivo. ¿Sí? El relato que se tenía previamente de los familiares es que el resultado había sido negativo. Entonces, ese fue el inconveniente, ese fue el problema por el cual, si hubiera tenido el resultado previamente, esta señora se debía postergar su procedimiento. Bueno, lo que pasó ayer en el Instituto de Previsión Social. Ahora lo que seguramente van a hacer es tipo test a una persona antes de ingresar a un quirófano, ¿verdad? Es que esa era muy complicado. Esa era la forma. Pero yo no sé si... ¿De acuerdo al procedimiento nomás? Las biopsias son impostergables o no. Presumo que sí, ¿verdad? Por eso decía el doctor, si teníamos el resultado anteriormente, íbamos a postergar, ¿verdad? Bueno, pero hay un comunicado del Instituto de Previsión Social con relación a este tema y hace una serie de aclaraciones, y para tranquilidad, por supuesto, de todos los asegurados, de todos los pacientes del Instituto de Previsión Social. Vamos a darle lectura. Dice, en atención a los pacientes que posterior al ingreso al quirófano del Hospital Central para una biopsia ganglionar diera positivo al COVID-19, conforme al informe de la Gerencia de Salud, se comunica cuánto sigue. Y daba unos detalles que ya nos daba el doctor Oscar Franco. Actualmente la paciente, tercer párrafo ya, fue llevada al Hospital Ingavi, referente para los portadores del COVID-19. Además, 11 personas, trabajadores todos de salud, quienes estuvieron en contacto con la paciente, ya se encuentran en cuarentena preventiva. A raíz de este hecho, se tomaron las medidas correctivas a fin de evitar cualquier impasse que pueda afectar la salud de nuestros asegurados y trabajadores de la salud. Y el punto importante, aclaramos que en el Hospital Central no se registra ningún otro caso positivo de la enfermedad. Este último punto, lo más destacado, para la tranquilidad de todos los asegurados del Instituto de Previsión Social. Sí, otra información muy importante para hoy. Sí. Se aguarda finalmente que hoy, y de hecho así lo anunció la Contraloría de la República, esté empezando a levantar en su página web las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos. Y hoy al menos la Contraloría va a estar levantando en su página 3.000 declaraciones juradas. Y va a empezar por los expresidentes de la República, gobernadores, excontralores, diputados, senadores, hasta llegar a levantar las declaraciones de hasta el último funcionario público. Bien, el menor entonces, rango. Pero esto tiene acceso de manera pública a cualquier persona que acceda a la página. Cualquier persona. Bueno. Declaraciones públicas presentadas hasta el 2017. Posteriormente estarían completando ya hasta la actualidad. En 2018 hay una discusión al respecto, se tiene que volver a pedir a la justicia. Ah, para hacer en los siguientes periodos. Claro, porque en este periodo puntual, por lo que tengo entendido, se hizo desde el 98 al 2017, en ese periodo. Y ahora, bueno, se autorizó para publicar las declaraciones presentadas en ese periodo de tiempo. Ahora,
si uno quiere acceder a declaraciones juradas a partir del 2018 para adelante, se tiene que plantear nuevamente un recurso ante la justicia, pero con este precedente de la Corte de liberar, digamos, de disponer la publicación, entonces ya sientas un importante precedente y de hecho que un pedido similar va a tener un eco favorable también. Claro, el problema que pueden llegar a tener si llegan a negar en los siguientes periodos, ¿verdad? Claro. Así que es muy importante. Bueno, señores, vamos a ir a la pausa. Faltan 4 minutos para llegar a las 6 de la mañana. A la vuelta de esta pausa vamos a tener el pronóstico del tiempo, el tránsito, también los enlaces en esta jornada de hoy miércoles, San Juan. Muchas oficinas empezaron a hacer su famosa vaquita para empezar a comer algo rico en el transcurso del día. Me encantan las oficinas y sus vaquitas. Y nuestra vaquita, ¿a qué hora se va a empezar a armar? ¿Podríamos armar una vaquita? No, ¿qué vaquita? Si tiene que cocinar Freddy Almirón comidas típicas. Y va a cocinar mucho porque dice que en San Juan se engorda todo de balde. Muy bien, ¿eh? ¿Algún menú en especial para hoy? Chicharo trenzado. Ah, muy bien, ¿eh? ¿Usted, Aníbal? Yo soy un bellucero. Yo también. Aparte con este tipo de vientito que hay, entra un bellucito. Pero a mí me gusta el vellú bien tostado. No es de hacerle al vellú tipo ahora que le ponen huevo frito y eso encima. Uh-huh. ¿No? No, nada de eso. Eso ese vellú gourmet, no. ¿Sabes no qué? Invento. Huevo frito, panceta y manzana, como vos comés. Manzana para y la banana. Parte dietética. Espera, cebolla salteada. Ah, muy bien. Bien, así tipo, como si fuese un bife coguá. Pero de mellú coguá. Hacen hasta hamburguesas de mellú. Bueno, no hablemos de eso. Después viene Freddy y lo vamos a estar mencionando. Señores, vamos a la pausa. Nos vemos enseguida. Seis días ya que estamos en esta situación de cuarentena y acompañándote con toda la información, por supuesto, a vos que nos elegís, a vos que todas las mañanas te despertás y ya lo primero que haces es encender tu televisor aquí en el SNT y C9N. Vamos a los detalles del tiempo, por favor, para que tengan ya conocimiento de cómo va a estar la jornada, qué nos trae, qué nos presenta y todos los detalles. Este bloque es presentado por Punto Farma, tu salud y belleza. 6:02, a ver qué nos trae meteorología en estos momentos. 23 grados, la temperatura actual, probabilidad de lluvia 0%, la humedad 58%, la mínima 22 grados, la máxima 33. Vamos a observar la temperatura según las horas, a ver cómo se va a comportar a lo largo de este día. Vamos viendo ya para las 8 de la mañana cómo estará, 24 grados nos presenta, para las 10, 27, para las 12, 30 grados, para las 2 de la tarde, 33, para las 4 de la tarde, un descenso a 32, leve descenso, y para las 6 de la tarde, sí, 28 grados, es lo que nos arroja meteorología, ¿eh? Vamos a observar también qué nos trae para mañana, a ver nuestro reporte meteorológico que nos indica. La máxima será de 23 grados, la mínima de apenas 11, la probabilidad de lluvias es del 100%, humedad 81%. Tener en cuenta todos estos detalles para comenzar la jornada de mañana jueves. Jueves de TBT es lo que vamos a vivir mañana, es jueves de recuerdos. A ver qué más podemos compartir con toda nuestra teleaudiencia en cuanto al clima. ¿Qué te parece si recorremos un poquitito a nivel país los diferentes puntos? Vamos a Concepción, que nos trae 23 grados de mínima para hoy y 34 de máxima. Otro punto, Pedro Juan Caballero, 20 la mínima, 32 la máxima para esta jornada. Presentamos también la mínima y máxima de San Pedro, 23 la mínima, 33 la máxima para este punto del país. Seguimos recorriendo, nos posicionamos ahora sobre Coronel Oviedo para ver la mínima de 22 y la máxima de 32 grados que arroja en esta jornada. Por otro lado, Ciudad del Este, 19 la mínima, 31 grados la máxima. Vamos a seguir entonces dándole un vistazo a todas las mínimas y máximas, como la de Encarnación, que presenta 22 de mínima, 30 de máxima con un cielo parcialmente nublado. Pilar, similares condiciones, 24 la mínima, 33 la máxima, también nublada la jornada para este punto del país. Puerto Olimpo, vamos hacia el Chaco, 24 la mínima, 35 la máxima. Mucho calorcito para el Chaco paraguayo. Mariscal Estigarribia, 25 la mínima, 36 la máxima. Y observamos ahora otro punto y con este ya voy cerrando. Pozo Colorado,
25 la mínima, 35 la máxima. Mucho, mucho, mucho calor. Bueno, y ahora nos extendemos al resto de los días que vamos a tener, a ver, qué presenta meteorología para el fin de semana y más. Viernes, 40% la probabilidad de lluvias, 10 grados la mínima, 16 grados la máxima. Para el sábado tenemos una probabilidad de lluvias de apenas 10%, 7 la mínima, 18 la máxima. Y el día domingo, 20% la probabilidad de lluvias con 7 de mínima y 19 de máxima. Ahí están entonces las temperaturas que vamos a estar teniendo todas estas jornadas que se vienen por delante. A disfrutarlas, por supuesto. Vamos a la tapa de los diarios aquí en la mañana de cada día. Arrancamos con ABC Color. A partir de este momento hacemos un recorrido completo con todas las tapas y contratapas para ustedes para arrancar bien informados. ABC extendería en cuarentena con economía en terapia. El año pasado había más del doble de cuadros respiratorios. El ministro Mazzoleni recomendó extender 15 días la fase 3 y presidente le haría caso. Paradójicamente, los cuadros respiratorios están a menos de la mitad que en esta época en el 2019. En cambio, economía está en su peor crisis de últimas 4 décadas debido al confinamiento. Hay sectores que aún no trabajan y los que sí están muy golpeados por la caída del consumo. Seguimos con más, con este tema, justamente el diario ABC Color. Y aparece esta imagen en donde muestra una de las dos caras de la situación. Así se encontraba anoche la recepción del bloque de contingencia para pacientes con cuadros respiratorios del Hospital General de Barrio Obrero. En urgencias del centro asistencial tampoco había mayor movimiento. La cantidad de consultas por afecciones pulmonares en esta temporada es mucho menor a la que hubo el año pasado en este mismo periodo. En cambio, el Hospital de Clínicas tiene colmadas sus áreas respectivas a dichas dolencias. Muy bien, vamos a más informaciones en la tapa del día de hoy, miércoles, en el diario ABC Color. Arzobispo no denunció presuntas violaciones, catequista imputado. Más adelante estaremos con todos los detalles de la detención de ayer de un presunto líder religioso. Fiscales acusan de extralimitarse a jueza de caso Zacarías Irún. No podía analizar pruebas. Identificaciones en cada coupé sin internet. Rosca policial en tráfico de vehículos. Destaca también hoy en la tapa el diario ABC Color. A la contraportada, a la contratapa de este diario, sonó la sirena. Conferencia de prensa de presentación del topo en la academia. Y estuve leyendo el porqué. Sí. ¿Cuál fue el motivo de la alarma, de esta sirena, mejor dicho? Es que el topo se hizo la primera prueba. A ver, ayer o antes de ayer. Sí. Y como no estaba habilitado, no se tienen todavía sus resultados, él no tenía que estar todavía en contacto con gente ajena. Claro, todavía no se sabe si es positivo o negativo después de ese test. Bueno, esperemos que dé negativo, ¿no? Sí. Por eso la alarma y la sirena del Ministerio de Salud Pública. Sí, señor. Bueno, ahí está la información que trae hoy el destaque, obviamente, como nueva figura del Club Nacional. Muchos nacionalófilos están felices con la incorporación del Topo Cáceres. Ojalá que le vaya bien, que no sea atacado por las lesiones. Tal cual. Vamos a la etapa a continuación del diario Última Hora. La justicia se arrodilla ante la corrupción política. Tras una breve primavera, vuelve la impunidad para los poderosos. Fiscales dicen que jueza que sobreselló a los Zacarías Irún actuó en forma irregular. Apelarán, pero todavía no saben cuándo. Clan Zacarías llena de trabas sus procesos. Vamos a la imagen que publica el diario Última Hora con respecto a la fase 3, Aníbal. Fase 3 va hasta 19 de julio por aumento de casos por contacto. Sí, y muestra esta imagen que es una aglomeración. Más que nada, y esta omisión del distanciamiento social, ¿verdad? Parece que falta un poquitito de tener un poco más de cuidado. Y casi todo sin... tapabocas. Sin tapabocas, y los que tienen tapabocas están utilizándolo de manera incorrecta. Sí, sí. Por debajo de la nariz. Bueno, esperamos el decreto de extensión de esta fase 2. Claro, pero sería casi un hecho, fase 3, ¿verdad? Por 2 semanas más. Vamos a más datos. A más títulos. Al costado dice, Contraloría da a conocer declaraciones juradas de altos funcionarios del sector público. Desde hoy en su página web, de hecho también el Contralor Camilo Benítez está anunciando una conferencia de prensa en el transcurso de esta mañana, al momento en que empiezan a levantar también las,
declaraciones y seguramente va a hacer algunas precisiones. Bueno, a ver, el impuesto selectivo de consumo en este caso baja las tasas para la electrónica, los celulares y las bebidas. Sale de Putibó 2.0 por 4 meses más, Aníbal. Exactamente, el impuesto selectivo al consumo. Ayer se dio a conocer el decreto respectivo. Esto con miras a la reactivación de la zona comercial fronteriza. Y también lo de Putibó 2.0 para los trabajadores informales de toda esa franja. Ah, pero va destinado netamente para esa para también esa zona. Para este sector, pero se va a priorizar allá. Ya, ¿entiendes? Que están bastante también necesitados. También acá en otros departamentos. Bien. Cada miembro del grupo religioso acusado de abuso serial de menores manipulaba y extorsionaba. Muy bien, completamos así la tapa del diario Última Hora. Veamos qué traen contratapa, son las 6 y 15. El nuevo protocolo para jugar al fútbol en Sudamérica. Por ejemplo, sin besos y otras acciones prohibidas. Ya no podemos abrazarnos después del gol, ni intercambiar camisetas. No, eso pasa a nivel profesional. Nosotros vamos a nivel buche, nada de darnos la camiseta. No, ya te quedaste los sin camisetas si haces eso. Sí, te lo jugás al siguiente partido. Controles de temperatura corporal antes de cada partido, mira. Quien presente 37.4 o más, no ingresa. Bien, importante hacer este tipo de controles. ¿Y después qué más hay? Tenemos más con respecto a la nueva manera. Aislamiento. De jugar. Quien supere el límite de temperatura debe realizar cuarentena de 14 días. Uso de tapabocas para los jugadores y autoridades que no entren al campo de juego. El entrenador podrá retirarlo en caso de dar una indicación. Sí, a la hora de dar el tipo de indicación se puede sacar el DT, el barbijo. Y para los partidos de la Libertadores y Sudamérica, los miembros de los clubes deberán realizarse un hisopado y notificar a la Conmebol. ¿Antes de cada partido? Sí. Dios mío. Un protocolo bastante extenso y muchas pruebas de por sí que trae esta nueva etapa del fútbol. Bueno, dejamos Última Hora. Vamos a la siguiente etapa. Nos vamos ahora a La Nación. Arriba dice el título, uno de los títulos, querella por difamación. Chicana de directora de ABC va al Tribunal de Apelaciones. Arriba también en el titular, empresarios piden auxilio, se agudiza la crisis comercial en la zona fronteriza, firma. Y el título principal, duplicó acciones y borró depósito de 2.000 millones de guaraníes. Friedman niega retoques en su declaración jurada. Rodolfo Friedman hizo cambios en su última declaración jurada de bienes luego de que saltaran dudosas inversiones atribuidas en escrituras a su madre de humilde origen. El ministro de Agricultura hizo desaparecer su sueldo en la azucarera e incluyó un jugoso ingreso mensual en firma de maletín que constituyó con su madre. Vamos un poco más abajo a esta imagen que aparece en la tapa del diario La Nación. Intendente de Paso Llovay se desentiende de la muerte causada por su secretario. Manejaba una camioneta que sería clonada. El 20 de junio, un joven supuesto secretario de Ronald Vázquez, intendente de Paso Llovay, causó la muerte de un jornalero cuando conducía una camioneta propiedad de Vázquez. Hasta ahora, nadie de la intendencia se acercó a la familia de la víctima. Bueno, según una investigación de este medio, la camioneta que aparece en la foto de la izquierda aparece como clonada y formaría también parte de una red de autos MAU en la que Vázquez ya tiene antecedentes. Pueden ver que es el mismo modelo de camioneta, el mismo color, pero pueden observar de que tiene algunos detalles en el paragolpe que difieren una y otra. Vamos a los títulos laterales. Cuarentena, fase 3 se extenderá 2 semanas más. Lo que veníamos ya comentando, y aparece la foto del ministro Julio Mazzoleni. Debajo aparece la imagen justamente del edificio de la Conmebol, en donde van a donar $600.000 a la APF. COVID-19, el tenista Djokovic contagiado. Sí. Y pidió perdón ayer, ¿eh? Sí, estuvo en un lugar donde se generó aglomeración y no mantuvo el distanciamiento. El distanciamiento, y se presume que ahí se contagió y después él volvió a contagiar a sus colegas. Varios sus colegas lo criticaron. Sí, ayer le cambiaron el apellido. Djokovic era Djokovic. ¿Entendés? Con el haciendo COVID. Un juego de palabras. COVID. Sí, sí, sí. Bueno, señores, completamos así la tapa del diario La Nación. Vamos a la contratapa a ver qué nos trae en la jornada de hoy miércoles. Coyuntura de crisis arriba. Aparece la fotografía del presidente de la Conmebol. Conmebol aporta $600.000 para clubes paraguayos. Vemos en la imagen justamente a estas personas que corresponde a la alegría por presentar al Topo Cáceres en la jornada de ayer.
El experimentado futbolista repetirá la prueba del COVID-19 para posteriormente comenzar a entrenar si el resultado es negativo. Y debajo comienzan los test para árbitros y asistentes. Ellos también van a tener que cumplir con este protocolo. Parece que los únicos que se salvan son los pasapelotas. ¿En serio? No sé tampoco si va a haber pasapelotas. Y la figura de la prensa, ¿cómo queda? ¿La prensa va a tener que transmitir desde las cabinas que tienen en los estadios o van a ser nomás desde sus medios? Desde la cabina internacional. Ah, ok, desde los medios entonces. Desde los medios, tengo entendido. No, y está bien, es netamente para poder evitar la menor cantidad de personas dentro de un estadio, nada más. Ya que va a ser televisado, entonces a tener en cuenta. Solamente los técnicos y camarógrafos. Bien. Señores, vamos a la etapa de 5 días a continuación, ya son las 6:20. Arriba, esperamos convertirnos con el tiempo en banco. ¿Quién dijo esto? Luis María Zubizarreta, presidente de Finexpar. Vemos en la etapa principal, se frenan las fases y crece la incertidumbre, publica hoy 5 días. La postergación del plazo para avanzar en la flexibilización ahonda la crisis de empresas dedicadas a eventos, los bares y hospedajes que iban a empezar a operar. Salud Pública extendió hasta julio la fase 3 de la cuarentena inteligente debido al aumento de casos del virus y crece la incertidumbre en los agentes del mercado. Esto iba a empezar la fase número 3, iba a empezar el 5 de julio, pero se postergó. Sí, bueno, el 4 y se postergó justamente para más del 20. Al 19-20. Seprelade, dice otro título, recibió más de 4.500 reportes de operaciones sospechosas de lavado. El 94% de los informes de presuntos movimientos irregulares que recibió esta Secretaría de Inteligencia provino de entidades bancarias y un 6% de otros sujetos obligados. Durante los meses de cuarentena se registraron más de 2.000 reportes, de los cuales 17 son considerados de alto riesgo. Y a modo de comentario nomás, en este tema de pandemia, también se redujeron, por ejemplo, los pedidos de divorcio y las anotaciones de nacimiento se redujeron considerablemente. Ah, mira un poco, datos que deja la pandemia. Sí. En Estados Unidos, Trump decidió suspender temporalmente las visas de trabajo. En divisas, gremios piden abrir más canales de pago electrónico internacional. Cooperativas cuestionan el nivel de exigencias para acceder a créditos con garantía. Bueno, muy bien, completamos así la etapa del diario 5 días. Nosotros ahora vamos a establecer un contacto con nuestro gran amigo Nata Cáceres. Ustedes saben que hay algunas zonas dentro del tránsito que está generando un mayor movimiento vehicular, que incluso, a pesar de este movimiento vehicular que se da desde tempranas horas, empiezan también paralelamente los trabajos y se genera el tránsito, que es lo que siempre destacamos nosotros aquí en la mañana de cada día. Empezamos a ver las primeras imágenes y saludamos ya a esta hora de la mañana a nuestro gran amigo Natanael Cáceres. Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Chicher. Saludo cordial para todos los compañeros, también para todos los televidentes. Estamos aquí en zona de obras sobre Mariscal López. Lo llamativo es que por lo menos estamos viendo 4 a 5 cuadras que no hay ningún tipo de obrero. Y fíjense cómo ha quedado la capa asfáltica aquí sobre Mariscal López en la esquina de San Antonio. Y un poquito más atrás se encuentra también lo que es ya... por ejemplo, la iglesia San Sebastián y la calle Cerro Porteño. Fíjense cómo está el asfalto desde allá, por lo menos son 3 a 4 cuadras el estado y la condición que ha quedado esta importante arteria ya principal que va a nuestra capital y también a otras ciudades ya aledañas. Pero fíjense lo que es, para que la gente dimensione, acá está un poquito partido, digamos, el asfalto, pero fíjate, Chiche, Aníbal, Gisela, lo que es esta zona donde se ha levantado completamente la capa asfáltica. Hay piedras, pero gigantes en este lugar, que cualquier motociclista que pasa por acá, porque tampoco hay iluminación, por lo menos en esta zona, si uno viene ya, digamos, de noche o de madrugada. Ahora ya está más claro el panorama, pero fíjate lo que si un automovilista o un motociclista pasa por este lugar y se lleva por delante esta piedra, podría ocurrir realmente un accidente fatal en este lugar y deja mucho que hablar con relación a los trabajos que se viene realizando, Chiche, Gisela, Aníbal, porque estamos hablando de una especie de trabajo a medias, porque si bien se hizo alguna obra en este lugar, no pueden dejar en esta condición. Fíjate lo que es, los automóviles van sorteando, pero evidentemente esto causa también cierto perjuicio mecánico. Acá un colectivo de la línea 55 pasa despacito también para evitar algún daño en la parte mecánica de lo que es el bus, pero tremendo como estamos encontrando esta arteria bastante transitada en nuestra capital.
Lástima que es tan temprano, ¿verdad? Que por ahí no hay ningún vecino que resida o que tenga negocio. ¿Y cómo para saber más detalles sobre hace cuánto que está esto así? ¿De quiénes fueron los que estuvieron trabajando en la zona? Claudio pasa siempre por ahí. Claudio, ¿hace cuánto tiempo más o menos esto está así? Un mes y piquito, dice. Imagínate. Cuando empezó la cuarentena, muchos aprovecharon, hay que decir, cuando empezó la cuarentena, hacer trabajos por el poco movimiento vehicular. Me parece súper, pero déjame tal cual, ¿verdad? Claro, terminar el trabajo, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y esto de Mariscal López, imagínate lo que debe ser en otras zonas. La arteria más importante que tiene Asunción, que cruza la ciudad. Nata, esto es ahí cerquita nada más de la curva de la muerte, ¿verdad? Exactamente. Ahora estamos llegando a lo que sería frente al sanatorio San Sebastián, un poquito antes, por lo menos una cuadra antes de llegar a lo que es Curva de la Muerte. Allí también se están realizando obras, ya digamos la obra se ha trasladado hasta ese punto y allí ya no se puede seguir digamos con dirección a la ciudad de San Lorenzo, sino hay que pasar al carril izquierdo para poder continuar el trayecto, ¿verdad? Estamos hablando que se cierra lo que es la dirección hacia San Lorenzo y se divide el carril que va con dirección a Asunción para que puedan transitar en ambos sentidos los vehículos. Acá en hora pico, bueno, se va generando también un poquito más de caos en el tránsito, pero fíjate acá, en este punto, Chichacá, por lo menos, si bien se hizo la obra, desde acá se arregló y se dejó como tiene que ser en adelante. Ven que se abrió la parte del medio, pero se ha cementado o se puso el hormigón de manera completa. Pero y atrás, que son cerca de 4 cuadras o 5 que se encuentran prácticamente con el asfalto abierto en lo que es en la mitad. Y esto genera mucho caos en el tránsito y más, porque a partir de acá también se dividen los carriles, los que vienen a Asunción y también los que van ya con dirección a la ciudad de San Lorenzo. O sea que esto va aproximadamente desde la calle Cerro Porteño que nos dijiste hasta pasando las zonas de las discotecas, ¿verdad? Que están ahí en la zona de la Curva de la Muerte. Exactamente, hasta un poquito más de lo que es ya Curva de la Muerte. Están entonces estas zonas de obras que, como decía, deja un poquito que desear con relación al trabajo que se hace por la forma en la que se ha dejado el asfalto y ese cráter o megabache también que había más atrás. Sí, esas piedras. Eso lo que le puede llegar a complicar a una cubierta, no tiene nombre, ¿eh? Y más los que vienen en motocicleta, tener mucho cuidado. Una zanja tremenda ahí para agarrar el desvío. Y me dice Claudio que en el desvío las calles paralelas alternativas están mucho peor otra vez. O sea, imagínate la situación que uno tiene que sortear para poder ingresar, ya sea a Fernando de la Mora o ir a San Lorenzo. Uno se plantea, ¿verdad? Está bien, perfecto, se necesitan obras de infraestructura. Sí. Pero en la medida que avanzan estas obras, no se puede ir reponiendo ya la capa asfáltica y hacer más transitable, por lo menos en las primeras 2, 3 cuadras por donde ya se ejecutó la obra. Sí, me parece muy básico. Aparte, están haciendo muy buenos trabajos los de la municipalidad con respecto al movimiento durante la cuarentena, con el tema de recapado, mayores calles asfaltadas y también, más que nada, con la situación de la señalización. Acá, evidentemente, hay algo más, porque es desagüe, pues. Este es trabajo de la SAP, por no eso. Es trabajo municipal, ni del MOPC, pero digo nomás. E insisto con a mí me sorprenden, haciendo hincapié en lo que vos decís, Aníbal, a mí me sorprende la cantidad de profesionales que tenemos en el país a cargo de obras civiles, a cargo de ponerle arquitectos, ingenieros, que de repente hacen su gestión y no terminan bien el trabajo, ¿verdad? Hablando de mismas construcciones de casas, en las terminaciones, como que se acaba la plata, pues. Lo más probable es que esto va a terminar el trabajo y va a quedar así. Y en la mayoría de los casos pasa eso. En el tema de la ejecución, pues tiene un presupuesto y después se va sumando y se va quedando por el camino. Esta es una hora donde hay poco movimiento todavía, son las 6:28. Nata está llegando con el equipo justamente hasta la Curva de la Muerte, buen estado físico, por cierto, del equipo, que ya se están acercando a esa zona donde evidentemente está clausurado ya el paso, como pueden ver en uno de los carriles. Y esto imposibilita el trabajo también de varios locales comerciales que están en esa zona, Nata.
Sí, hay algunas playas de auto, hay un local de lomitos también y hamburguesas en este lugar, que por lo menos ese tramo se ve afectado en cuanto al ingreso. Acá hay otro local de venta de maquinarias agrícolas, pero bueno, hasta ahora por lo menos, como decía, 6:30 de la mañana, no hay todavía gente trabajando, encargados, y esto continúa así. ¿Cuántos son? 2 cuadras ya por lo menos que están cerradas, pero lo que decíamos, y comparto también la opinión con Aníbal, es que a la par que se avanza, sería bueno que dejen en condiciones ya las rutas nuevamente, si es que ya se culminó el trabajo, para poder circular también de manera segura. Y esto digo por el tremendo bache también que veíamos, las piedras inclusive que estaban debajo de la capa asfáltica que sobresalían, y evidentemente esto a la noche a cierta velocidad, si uno no tiene una buena reacción o no ve de repente porque el alumbrado público de ese punto tampoco funcionaba, puede derivar en un accidente de tránsito, y eso sería bueno que se busque evitar por parte de los encargados también de esta obra. Sí, ahí estábamos viendo con las imágenes justamente lo que ya es la curva de la muerte, lo que es esa zona donde está el semáforo, veíamos una patrullera que ya estaba presente porque se empieza a generar el caos vehicular y esas largas filas. Así que los que van a salir de sus casas y están viendo el SNT o C9N, que sepan que se van a encontrar con esta situación. Bueno, si bien los que pasan frecuentemente por ahí ya lo saben, algunas personas que quizás tendrían que ir a San Lorenzo o a Fernando de la Mora y querían tomar la avenida Mariscal López, que sepan ya que se van a encontrar con esta situación vehicular a causa de los trabajos inconclusos que se están dando sobre esta avenida tan importante, Mariscal López, Nata. Sí, señor, a salir con tiempo de las casas, por más que no sea mucho todavía el congestionamiento en el tránsito, pero sí o sí van a perder algunos minutos por lo menos en este tramo, porque ven, ya está trabajando también los agentes de la patrulla caminera coordinando las acciones, pero de todos modos estamos hablando de una intersección bastante transitada, los que van ya con destino hacia Mariano Roque Alonso, hacia Luque y también Asunción y San Lorenzo, o sea, se va a perder unos cuantos minutos también en este tramo debido a las obras que se llevan a cabo, Chiche. Bueno, Nata, muchísimas gracias. Ojalá que esta imagen que estamos demostrando a través del programa pueda tener una solución y pueda tener los arreglos correspondientes para el buen tránsito en esta zona tan importante. Así que gracias, Nata. A ustedes, hasta luego. Bueno, vamos a presentar a continuación aquí en la mañana de cada día la cotización de las monedas. Gisela nos trae toda la información con respecto a las monedas más importantes a la hora de cambiarlas. De la mañana con 32 minutos, estamos ya listos para ir viendo todos estos detalles que aparecen en pantallas del SNT y de C9N para ponerte al tanto de cómo está la cotización de monedas. El dólar, miren ustedes el movimiento que tiene, ¿eh? Hoy en baja, tanto a la compra como a la venta. A la compra 6.600, a la venta 6.650. El euro, todo lo contrario que el dólar. Ascendente el movimiento, a la compra 6.500, a la venta 7.200. El peso a la compra 50 guaraníes, a la venta 70. Y el real a la compra 1.150, a la venta 1.270. Ahí están los detalles entonces en cuanto a cotización de monedas. Pero ahora les quiero contar algo delicioso que tiene que ver con Ochi. ¿Con quién más? Cuando hablo de delicias hablo de Ochi. Ochi hoy nos presenta chorizo con queso. No vas a decir que cuando hace. Así que chicas, a tener cuidado el día de hoy. Bueno, me gustaría convertir estos mensajes antes de ir a Aníbal. Dice por acá este mensaje, por fin un canal se fue a ese lugar. Muchas gracias, vengo de Capiatá todos los días y es un desastre. Mínimo hace 2 meses, porque no terminan. No trabajan de noche, llenan de carteles desvíos. Antes de empezar el trabajo, incluso estaba mejor el asfalto. Gracias, es un desastre. Gracias a la mañana de cada día, es horrible, estaba mejor antes. Por favor, muestren. Vengo de madrugada para no tener el tráfico. Y a la vuelta voy por el Uso de Ayala. Es imposible en horas picos. Gracias por ir hasta ahí, dice Marta. Gracias, Marta. A ver, zona sur, Soldado Velar, Teniente Rivarola, 15 de mayo y sus transversales hasta Andrés Barbero. ¿Cómo dejaron las calles? Dice. Terrible.
Otra persona nos dice, una hora lleva a pasar por la obra de Mariscal López. Y así la gente se está manifestando a través de nuestras redes sociales, a quienes agradecemos un montón porque evidentemente están acompañando las informaciones y los móviles para poder demostrar un poco la situación actual y para que obviamente los responsables puedan tomar cartas en el asunto para mejorar esta situación. Ahora vamos a ir a más noticias. 6:42. Aníbal, te escuchamos. Sí, señor. Ayer hubo una importante reunión en el Palacio de López. Estuvieron reuniéndose con el presidente de la República, algunos referentes de la economía nacional, como así también autoridades de las zonas fronterizas del país, afinando detalles de lo que va a ser este programa de asistencia social PTO 2.0. En este sentido, uno de los ejes será el aumento de la cantidad de personas que serán incluidas en este programa PTO 2.0. Cerca de 125 mil personas ya fueron beneficiadas con el actual PTO en toda la zona fronteriza. Sin embargo, quiere aumentarse el número de beneficiados de trabajadores informales, cuentapropistas, de Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Alberdi, Encarnación. Y se están delineando estrategias. Pero estos trabajadores informales van a recibir un monto inferior a los 548 mil guaraníes que se está pagando actualmente, pero esta ayuda será durante 4 meses. Ah, ok. Un poquito menor, pero por más mayor tiempo. Cantidad de tiempo. Bueno, vamos a escuchar lo que decían justamente referentes de la economía nacional al término de esta reunión ayer en la sede gubernativa. Terminando los detalles del diseño del nuevo PTO, orientado a los sectores más necesitados de comercio y servicios de la ciudad de frontera, en particular dándole una mayor prioridad a estas regiones, a los trabajadores de estas regiones. Estamos trabajando justamente en ese sentido de poder llegar a las personas que realmente lo necesitan. Así que la idea es poder llegar a cuanto menos la misma cantidad, si es posible aumentar la cantidad de personas beneficiarias en estas regiones. Recordemos que han llegado, el programa PTO actual ha llegado a unas 125 mil personas en las ciudades de frontera, solamente en Alto Paraná 75 mil, y la intención es poder aumentar ese en este nuevo PTO, que va a estar orientado al comercio, a los servicios, a la gastronomía, pero principalmente a las ciudades de frontera. ¿El monto va a ser el mismo, señorito? El monto podría ser algo menor, con la intención de poder extender la cobertura por al menos unos 4 meses. Bueno, la situación que evidentemente estamos mostrando en el programa, ya que recibimos constantemente preguntas a través de las redes sociales con respecto al pago de PTO, bien lo explicaba Aníbal y también el informe del equipo de prensa. Lo que tenemos que presentar a continuación tiene que ver con la prolongación de la fase 3. Les quiero comentar que el viceministro Juan Carlos Portillo mencionó que los factores principales que influyeron en esta decisión de extender por 2 semanas más la fase 3 de esta cuarentena inteligente fueron el aumento de la circulación comunitaria registrado en los últimos días, así también el relajamiento de la sociedad con respecto a las medidas de prevención. También confirmó que está garantizada la toma de muestras, ya que aún se cuenta con insumos para aproximadamente 15 días. Dicho tiempo será aprovechado también para poder concretar la compra de aproximadamente 200.000 kits utilizados para la toma de muestras. Escuchemos, por favor, lo que mencionaba el viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo. Empezó el contexto epidemiológico local. Estamos viendo que hay una mayor propagación viral dentro de la comunidad que se traduce con el aumento de casos positivos entre contactos de casos ya conocidos y aquellos que no tienen nexo epidemiológico. Tercero, vemos también que hay una mayor demanda por parte de la población afectada por afecciones respiratorias en general, que está recurriendo a los hospitales, además del movimiento habitual para otras patologías, ¿verdad? Entonces, gradualmente venimos observando desde hace varias semanas un incremento sostenido. Esa situación nos obliga a tener en cuenta, a tener consideración también de la situación. Y en cuarto lugar, podríamos citar lo relacionado con la interacción social que se da a nivel de la comunidad en general en términos de informalidad. Es decir, cuando se dan encuentros en el entorno familiar, en el entorno social, es más probable que haya una mayor relajación en lo que se refiere a la adopción de las medidas de prevención y protección
generando un aumento del riesgo de contagio, de exposición. Está garantizada la disponibilidad, digamos, permanente, no hay riesgo de corte, digamos, en la toma de muestras. Para el día de mañana estaríamos procesando más de 1.500 muestras de nuevo, eso ya les puedo adelantar. Entonces, nosotros ya activamos mecanismos varios para el reabastecimiento. Acá lo que se produjo es un corte en la cadena logística de aprovisionamiento de los proveedores del ministerio por las dificultades logísticas que vienen dándose todavía a nivel global. Todo lo que tiene que ver con diagnóstico es bien preciado para cada uno de los países, entonces hay dificultades para obtener estos insumos. De todas maneras, nosotros ya tenemos asegurada la provisión para los próximos días de una partida importante que nos va a permitir extender la disponibilidad por días más. Estaríamos ya superando las 2 semanas, sí. 14 días, con eso nos va a dar tiempo a cerrar un proceso de compra grande donde estaríamos recibiendo algo así como 200.000 kits aproximadamente para diagnóstico. 6 de la mañana, 48 minutos. Estamos con ustedes con más información. Hablamos de una clínica odontológica en San Lorenzo, la cual fue cancelada, fue clausurada. ¿Qué pasó? Vamos a ver, porque parece que no contaba con las medidas necesarias. Miembros de la Superintendencia de Salud clausuraron una odontología MAU en la zona de San Lorenzo. Según la denuncia, en el lugar se trabajaba sin respetar los protocolos sanitarios y además no tenían una habilitación por parte del Ministerio de Salud. Nos constituimos con la gente de Salud Bucodental ante una denuncia presentada por ellos ante la Superintendencia. Razón de ella, procedimos a verificar in situ el lugar que para nosotros evidentemente no reunía los requisitos necesarios para que pueda estar operando como una clínica odontológica. A partir de ahí se elevó todos los elementos de prueba suficiente en contra de esta, ante esta situación, es lo que se procedió en este momento a la clausura del mismo. ¿Qué irregularidades puntualmente encontraron en el lugar? Y lo básico, no tenían el permiso correspondiente del Ministerio de Salud ni la inscripción dentro de la Superintendencia de Salud para que ellos puedan operar como una clínica odontológica. ¿Encontraron incluso una cantidad de interesante de pacientes en el lugar? Eso fue la semana pasada cuando vinimos. Efectivamente, estuvieron 7 personas que intentaban ser atendidos por los médicos. Estos médicos tenían 2 sillones, uno pegado al otro ante esta situación totalmente irregular, razón por la cual, con el elemento de prueba que tenemos, procedimos a la resolución de la clausura provisoria del local. También recibieron denuncias a través de la página del Ministerio de personas anónimas, ¿no? Esa fue una de las denuncias, pero concretamente la denuncia que pasó a la Superintendencia fue la denuncia que hizo la dependencia bucodental del Ministerio de Salud. Ahora bien, ¿qué mencionaron los encargados de este lugar? ¿Hablaron con ellos? ¿Justificaron un poco la forma en que estaban operando? Y la verdad que no, básicamente no pusieron resistencia. Ellos, por lo que se les pudo apreciar, tenían conocimiento de que están operando en forma irregular. O sea, no pusieron resistencia, básicamente. Los representantes de esta odontología no procedieron a conversar con los integrantes de la Superintendencia de Salud y ya recibieron la notificación que corresponde. Ahora bien, deberán iniciar los trámites en el Ministerio de Salud para continuar trabajando o, de lo contrario, el lugar permanecerá de forma permanente clausurada. Y bueno, ayer tempranito la compañera Judith Colexa nos reportaba este allanamiento en Villa Virginia, zona de Lambaré. Estamos viendo imágenes de Víctor Justino González Sánchez, este líder religioso que operaba entre las zonas de Villa Elisa, como así también Lambaré. Finalmente la fiscalía lo imputó por coacción sexual y violación. El Ministerio Público, la fiscal Teresita Torres, pidió la aplicación de medidas cautelares para esta persona de 35 años. Bueno, se los indica, repito, de haber abusado sexualmente de al menos 20 señoritas, en su mayoría menores de edad. Esto habría comenzado hace 10 años atrás, inclusive. Y bueno, ahora esto se está destapando. Y según el padre Osvaldo Duarte,
Este caso fue puesto incluso al tanto de Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, quien recomendó que las víctimas fueran a la fiscalía, pero ni uno ni lo otro hizo, decía, ni el cura párroco Osvaldo Duarte ni el arzobispo de Asunción formalizaron denuncia alguna ante el Ministerio Público, hasta que a través de las redes sociales se conoció la historia de una de las chicas presuntamente víctimas de esta persona de 35 años y ayer se realizó el procedimiento. Lo que decía la fiscal Teresita Torres acerca de este caso, y después vamos a dar a conocer también, según nos decía Yudico, le dice, testimonios de otras jóvenes presuntamente víctimas de este señor. Y procedimos a la detención del presunto autor de muchos hechos de abuso sexual, coacción sexual. Existen varias denuncias, tengo entendido. A mi cargo está solo una causa de una adolescente. Están procediendo por esa causa, pero ella mencionó a esta persona. Ella específicamente les indicó directamente a él como el autor de abusos y coacción sexual. Ocurrió, según esta adolescente, en 5 oportunidades. Comentó cómo la manipulaba, le hacía pagar el transporte, la traía hasta acá, le pedía filmaciones, pedía que venga vestida de determinada manera, que no hable con nadie, muchos métodos de manipulación. Y varios meses, tengo entendido que esta persona tiene cierta discapacidad y entonces se valía de eso para, por así decirlo, enganchar a sus víctimas y acceder a ellas. Y además decía que él era el formador de las adolescentes y les decía que ellas debían hacer lo que él les pedía. ¿Cuál era el elemento que la comprometía ella con él? ¿Tenía fotografía de ella? Tenía fotografías, filmaciones, diferentes métodos de coacción, y amenaza. Tenemos una CPU, un disco portátil, 2 teléfonos celulares. Muy bien, ahí está. Más información entonces compartiendo con toda la teleaudiencia. ¿Habla? Y ustedes ingresando al link en instantes, a la vuelta de la pausa, vamos a mostrar. Ahí está el link. Ahí está. Viene juradas, declaraciones de bienes. A ver. Estamos viendo las declaraciones de Miguel Cuevas, por ejemplo. Ahí está, mirá. Ustedes pueden acceder, tienen que descargar, obviamente. Son todos acá, Aníbal, mirá, PDFs. Son PDFs de Enrique Baqueta, de Ernesto Javier Zacarías Irún. Vamos levantando, a ver. Después, ¿quién más? A ver, es en la página 1, vamos a la página 2. A ver. Ahí viene con el año también, ¿viste justo el documento? Justo Zacarías Irún. Sí. Antonio Barrios. Viste que te salen los años... Sí. Correspondientes. Sí, Blasida Lugo, Oscar González, González Daer, ahí está. La gente, ¿cómo va a entrar para mirar? La curiosidad. Sí, totalmente. La curiosidad. Materiales en PDF, para ese tipo la escuela ahora que es todo PDF. Y esto es un logro de la gente y la ciudadanía, que sí. venía reclamando transparencia. Porque como ciudadanía necesitamos conocer de los bienes con los que se hicieron nuestros representados y nuestros empleados, los empleados del Estado, que somos todos. Sí, es verdad. Y pensar que querían trancar este tema de la declaración jurada. Sí. Ahí está. Y ustedes, por supuesto, van a ir accediendo. Es muy fácil. A ver, si podemos mostrar el link para que la gente que está viendo la televisión. DJB Público. Sí. O sea, declaración jurada de bienes. público.contraloría.gov.py es Aníbal. Vamos a entrar a la página de la Contraloría y ahí debe haber una pestaña. Sí. Te lleva justamente. Bienvenidos al portal de publicaciones de declaraciones juradas de bienes y rentas. Hay que buscar directamente la página de la Contraloría de la República y uno va a encontrar todo esto. Ahí dice, presentadas entre los años 1998 y 2017 conforme a orden judicial. De verdad, hay que destacar lo que dijo Aníbal. Es un logro de la ciudadanía que hoy tengamos acceso de manera pública estas, a lo que han logrado durante estos años, y ver en este caso los bienes que tienen estas personas. Son más de 10 páginas, son muchas páginas, pero por cada nombre y apellido hay un documento PDF en donde está acompañado del año con respecto a sus declaraciones. Exactamente, bueno. Bueno, la página web que ahí está. Antes de ir al clima, compañeros, quiero mandar un saludo para la gente de San Juan Bautista de las Misiones por su aniversario. Desde Capiatá con amor
Leonora dice, le manda el saludito a toda la gente de San Juan Bautista que está... ¿Y esa hermosura que está ahí con su sonrisa? Y ella ha de ser su hijita que hace tiempo ya nos mandó... Ahí está Daniela. Besos, dice la tía Gisela. Y ahí está, mirá qué preciosura de niña. ¿Viste? Una hermosa pequeña. Tenemos a muchos mañaneritos de cada día, ¿eh? Gracias a todas las mamás, a los papás, a las abuelas, a veces que nos hacen llegar sus fotos. Da gusto compartir con ustedes imágenes de estos pequeños que algún día también van a estar eligiendo el SNT, ¿verdad? Como para poder acompañar a quien esté o a nosotros, no sé, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos ahora a los datos del tiempo porque ya tenemos a nuestro presentador que está listo para darnos detalles de todo lo que tiene que ver con el clima. El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. 7 de la mañana, 4 minutitos. Feliz San Juan para todos. Ahí, Santo. Santo, ahora no estoy. Ni llegó todavía, Freddy. Calma, calma. ¿Cómo entra a esta hora un bellucito? Bellu con cocido, ya queremos todo. 22 grados, 4 décimas la temperatura, la probabilidad de lluvia 0%, la humedad 60%. Bien elevada la humedad, ¿eh? 22 era la mínima marcada para estas horas tempranitas y ahora ya estamos camino a la máxima, que sería de 33 grados para hoy, ¿eh? Vamos a observar, miren qué linda la imagen de la costanera de Asunción en estos momentos, ¿eh? Vamos a observar por horas cómo se va a ir manifestando la temperatura. Para las 8, dentro de una hora, 24 grados alcanzaríamos. Para las 10, 27 grados. Para las 12 del mediodía, 30 grados. La máxima que llega a partir de las 2 de la tarde se mantiene hasta las 4 y luego descenso de temperatura a 28 grados para las 6 de la tarde. Vamos a observar también mañana qué nos espera de parte de meteorología que ya nos anuncian. Mañana... lluvias y más lluvias y más lluvias, 100% la probabilidad, ¿eh? La máxima 23 grados, la humedad 81%, también bastante elevada, y la mínima 11 grados. Así que prepara nomás ya tu saquito, tu edredón de animal print, tienes que tener a mano, porque ¿quién no tiene un edredón de animal print para ir dando vueltas a esas frazaditas? Que se venden en el súper. Vamos a recorrer también a nivel país la temperatura, a ver, mínima y máxima. Ajá. Que nos arrojan. Te veo a vos, Chiche, envuelto en tu edredón Animal Print mirando alguna serie. Concepción 23, la mínima 34. No sé si es bueno o malo lo que me dijo, estoy tratando de... La máxima, Pedro Juan Caballero 20, la mínima 32, la máxima para este día. Bueno, seguimos recorriendo, vamos hasta San Pedro. 23 la mínima, 33 la máxima, día parcialmente nublado. Hay medias también de Animal Print. ¿Vos dormís sí. con media o sin media? Yo soy team media. Coronel Oviedo, 22 la mínima, 32 la máxima, Ciudad del Este, 19 la mínima, 31 grados la máxima. Bastante calor para la jornada y duele pensar que mañana tenemos que bajar, ¿verdad?, a grados tan... distintos a los de hoy. Encarnación 22 la mínima, 33 la máxima. Para Pilar 24 la mínima. Tenemos el cambio de temperatura muy brusco. Cuídense, tomen mucha vitamina C si es posible. Puerto Olimpo 24 la mínima, 35 grados la máxima. Esto es hoy. Mañana tenemos descenso. Mariscal Estigarribia, el Chaco paraguayo 25 de mínima, 36 de máxima. Y vamos con Pozo Colorado y ahí ya la despedida de la recorrida a nivel país. 25 la mínima, 35 la máxima para Pozo Colorado. Vamos a extendernos entonces ahora para observar más detalles de lo que va a ser el finde. ¿Qué nos trae el fin de semana? A ver, viernes, sábado, domingo, los días que uno está planificando algún asadito. Acuérdense que no vamos a salir, vamos a portarnos bien, seguimos todavía dentro de la cuarentena inteligente y puede que se extienda esto a más días. Así que sepan ustedes que tenemos que seguir respetando. Viernes, 40% probabilidad de lluvias. El sábado tenemos 10% de probabilidad de lluvias. Para el domingo, 20% la probabilidad de lluvias, ¿eh? Tenemos una mínima para el día viernes que no logro ver. A ver, ustedes, ahí tenemos 10 de mínima. Gracias, compañeros. La máxima 16, la mínima del día sábado 7 grados, la máxima 18. Y el domingo, 7 de mínima, 19 de máxima. Muy bien. Ahí están todos los detalles del clima. ¿Entendieron, verdad?
Sí, hay, profe, que abrigarse. Sí, profe. Abrigarse, mucha vitamina C. ¿Qué vitamina C tenés a mano vos, Aníbal? ¿Qué vitamina C tenés a mano vos? En pastilla. En pastilla. ¿El efervescente? Sí. Yo también traje. Mira, bueno, yo les iba a decir, vayan al súper y compren todas las frutas y verduras necesarias para reforzar la vitamina C para el cambio de temperatura que vamos a sufrir. Gracias al supermercado La Bomba por los datos del tiempo. La Bomba es la mejor amiga de tu economía, porque si gastas menos, vivís mejor. Además, tenés cada vez una mayor y mejor variedad de productos en todas nuestras sucursales. Supermercados La Bomba. Precios bajos todos los días. La Bomba. Vamos al tránsito rápidamente aquí en la mañana de cada día. Hay varios controles policiales que se están llevando a cabo, ¿eh? Atención, sobre en San Lorenzo, Avenida Defensores del Chaco, hay control policial, los que van a estar circulando por ahí, ¿eh? Ojo al piojo. Vamos a seguir con otro reporte. Tenemos también en la ciudad de Ñemby, tenemos presencia policial con respecto a nuestro Waze. Así que si vas a salir, salí con todos los documentos. Bueno, voy a hacer un recorrido rápido. Tenemos la zona de Fernando de la Mora, la zona donde hace instantes estaba Natanael Cáceres. Mira lo que es. Hace rato decíamos, no hay tanto movimiento vehicular. Una hora después, cuando son las 7 y 9, miren lo que es el caótico tránsito en la zona de la Curva de la Muerte a causa de los trabajos que están haciendo con el desagüe. Entonces, evidentemente, y que no estaban trabajando hace una hora, no sé si ahora lo estarán haciendo, pero ya la queja y el tránsito vehicular se vuelve un verdadero problema en esta zona. Vamos a otro de los sectores, por favor, rápidamente. Capiatá también está teniendo un poco de tránsito pesado. La calle Chile también está teniendo un alto movimiento, como pueden observar aquí en nuestro Waze. De varias cuadras hay un movimiento vehicular. Me voy a otra de las zonas, me voy a Félix Bogado, donde también estamos teniendo un poco de tránsito a esta hora de la mañana. Más tránsito en la mañana de cada día. Me voy a trasladar hasta la avenida Sacramento para que vean también el movimiento que estamos teniendo antes de llegar a José Domingo Lombardo. Varios movimientos vehiculares que a partir de las 7 de la mañana empiezan a crecer. Cada hora les voy actualizando en distintos lugares, evidentemente, para poder tener para ustedes la información. Lo que sí quiero que el Waze me lleve directamente a la cantina del canal. ¿Qué tenemos hoy en la cantina del canal como San Juan? ¿Bellú? Empanadas de mandioca. Payaguá mascada también, así que, si ya no trenzado más tarde. Así que el Waze, me encantaría que me direccione directamente a la cantina del Sistema Nacional de Televisión. Acá estamos en modo San Juan, me imagino que ustedes también estarán preparando eso para sus casas, como así también en varias oficinas donde se está armando la famosa vaquita para juntar un poco de dinero y hacer las compras respectivas para celebrar. Al menos gastronómicamente está San Juan, porque sabemos que los eventos que terminan siendo un clásico de cada año en esta festividad de San Juan fueron suspendidas a causa del coronavirus. Seguimos nosotros y vamos ahora a los diarios. Bueno, ya estamos en este nuevo horario saludando a las personas que están arrancando con nosotros la jornada laboral. Gracias por elegirnos, gracias por estar en el SNT. Y hasta las 8 estamos también por C9 en Aníbal. Sí, señor, y empezamos nuevamente a presentarles los títulos. En ABC, extenderían cuarentena con economía en terapia. El año pasado había más del doble de cuadros respiratorios. Ministro Mazzoleni recomendó extender 15 días la fase 3 y presidente le haría caso. Paradójicamente, los cuadros respiratorios están a menos de la mitad que en esta época en el año 2019. En cambio, economía está en su peor crisis de las últimas 4 décadas debido al confinamiento. Hay sectores que aún no trabajan y los que sí están muy golpeados por la caída del consumo. Vamos a la fotografía, la portada del diario ABC de Color, y habla de una fotografía captada en el Hospital General de Barrio Obrero, en el sector destinado a la recepción de personas con síntomas respiratorios. En urgencias de este mismo hospital tampoco había mayor movimiento. Sin embargo, en el Hospital de Clínicas tiene colmado este mismo sector. Qué bárbaro, ¿no? Mostrando un poquitito una de las dos caras con respecto a este tipo de enfermedades que se da en esta época del año. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa ahora con el frente frío que ingresa desde mañana. Desde mañana. Vamos a más títulos.
un tema bastante comentado ayer y que probablemente hoy va a seguir siendo tema de conversación. Arzobispo no denunció presuntas violaciones, catequista imputado. Seguimos con más. Fiscales acusan de extralimitarse a jueza del caso Zacarías Irún. No podía analizar pruebas. Identificaciones en cada coupé sin internet. Y rosca policial en tráfico de vehículos. Destaca también la tapa del diario ABC Color de hoy miércoles. Vamos a la contratapa y aparece la fotografía del Topo Cáceres, quien ayer fue presentado en la Academia Nacional, pero ahí sonó la sirena. ¿Le explicamos a la gente por qué sonó la sirena? Porque el Topo Cáceres, quien creo que el lunes se hizo recién la prueba del COVID, ayer tuvo contacto con otras personas ajenas al núcleo con las cuales tenía que haber tenido. Y eso es lo que no hay que hacer. Sí, exactamente. Y hablando de COVID-19, ustedes saben que ayer 7 militares fueron confirmados como portadores del COVID-19 que estaban en custodia en un albergue de Ayolas. Habló el intendente Carlos Duarte y dijo que uno de los uniformados habría tenido contacto con una de las personas albergadas. Y ahí se produjo el contagio. Sí, hay que tener mucho cuidado. Este tema de los nexos, innexos y contactos es un tema bastante delicado. Ojalá que no se repita la historia del militar de Ciudad del Este. Es verdad. Quien también dicen, sospechan que tuvo contacto con una de las albergadas también. Hay que esperar, vamos a ver. Todo depende de los resultados. Seguimos, por favor, en la siguiente etapa de diario. Nos adentramos ya en el diario Última Hora. La justicia se arrodilla ante la corrupción política. Tras una breve primavera, vuelve la impunidad para los poderosos. Fiscales dicen que jueza que sobreseyó a los Zacarías Irún actuó en forma irregular. Apelarán, pero todavía no saben cuándo. Clan Zacarías llena de trabas sus procesos. Vamos a la fotografía. Y esto es lo que preocupa. Sí. Y debido a esto, la fase 3 de esta cuarentena por 2 semanas más. Fase 3 va hasta el 19 de julio por aumento de casos por contacto. En la imagen se nota perfectamente que no hay un distanciamiento social, no se respetan esos metro y medio, por lo menos, de distancia y el uso de tapabocas que algunos ni siquiera tienen y como dijiste anteriormente, Aníbal, algunos que tienen el uso incorrecto del tapabocas. Ayer Juan Cáceres estaba explicando lo que es el RO, la capacidad de contagio que tiene una persona. En Paraguay, una persona puede contagiar a 2, pero lo ideal es que ese nivel de contagio de una persona sea menos de 1. Pero acá en Paraguay 2. 2. Y Paraguay está teniendo un detalle muy importante y que también es alarmante. Son muchos casos de asintomáticos que tenemos en Paraguay. Exactamente. Entonces es como que vos no sabés que lo tenés, pero lo estás teniendo y estás contagiando. Así mismo. A tener mucho cuidado. Por eso hay que tener el modo de vivir de COVID. Es como que uno sabe que tiene. Sí. Hay que vivir con esa precaución. Contraloría da a conocer declaraciones juradas de altos funcionarios del sector público desde hoy por la página web. De hecho, que hace minutos nada más, el ente de control ya levantó en su página web las primeras declaraciones juradas de un grupo importante de funcionarios públicos. Cuestión de que ingresen ya nomás a la página web de la Contraloría y ahí van a encontrar un link que les va a llevar a estas declaraciones juradas. Estamos hablando de un primer lote. Sí, un primer lote de más de 10 páginas, sí, que uno tiene que empezar a ver y en cada página aparece una gran cantidad de personas donde pueden acceder a la información. Un logro de la ciudadanía, como dijo Aníbal. Asimismo, el impuesto selectivo al consumo baja las tasas para la electrónica de 1% a 0.5%. Y para los celulares y bebidas, para las bebidas, pues sobre todo, baja de 11% a 7%. A la pucha. Bueno, y el PTU 2.0 por 4 meses más. Para toda la zona fronteriza, por sobre todo. Así es. Seguimos con más en la tapa del diario Última Hora. Cae miembro de grupo religioso acusado de abuso serial de menores. Manipulaba y extorsionaba. De esta manera completamos los títulos en la portada de Última Hora. Vamos a más títulos, vamos a la contratapa. El nuevo protocolo para jugar al fútbol en Sudamérica. Y ustedes van a encontrar qué es lo que se tiene que respetar en los clubes a nivel local, como así también en los torneos internacionales. Sin besos y otras acciones prohibidas, controles de temperatura corporal, aislamiento y el uso de tapabocas o barbijo. Y el club que va a participar en torneos internacionales ante cada partido, o antes de cada partido, el hisopado. Sí.
Bueno, tapadas por las que van a tener que pasar los jugadores. Uh-huh. No muy desagradables, por cierto, por el hisopado en sí que hay que hacerse. Bueno, seguimos con más. La siguiente etapa que presentamos es La Nación, aquí en la mañana de cada día. Allá arriba, querella por difamación, dice Chicana, de directora de ABC, va a Tribunal de Apelaciones. Empresarios piden auxilio. Se agudiza la crisis comercial en la zona fronteriza, afirman. El título principal en este diario, duplicó acciones y borró depósito de 2.000 millones de guaraníes. Friedman niega retoques en su declaración jurada. De hecho, a lo mejor hoy ya podemos ver la declaración de Rodolfo Friedman también. Por supuesto, Rodolfo Friedman hizo cambios en su última declaración jurada de bienes luego de que saltaran dudosas inversiones atribuidas en escrituras a su madre de humilde origen. El ministro de Agricultura hizo desaparecer su sueldo en la azucarera e incluyó un jugoso ingreso mensual en firma de maletín que constituyó con su madre. Vemos en la imagen también del diario La Nación en su tapa principal estas dos camionetas que, bueno, parecen ser iguales pero no las son porque están clonadas. Intendente de Paso Yovay se desentiende de la muerte causada por su secretario. El 20 de junio un joven supuesto secretario de Ronald Vázquez, intendente de Paso Yovay, causó la muerte de un jornalero cuando conducía una camioneta propiedad de Vázquez. Hasta ahora nadie de la intendencia se acercó a la familia de la víctima. Según una investigación de este medio, la camioneta que aparece en la foto de la izquierda aparece como clonada y formaría parte de una red de autos MAU en la que Vázquez ya tiene antecedentes. Misma chapa para dos camionetas similares del mismo color, pero de distintos paragolpes y algunos detalles que demuestran de que no es la misma. Vamos a los títulos laterales. Cuarentena fase 3 se extenderá 2 semanas. En cuanto al fútbol, la Conmebol dona $600,000 a la APF. COVID-19, el tenista Novak Djokovic contagiado con el COVID-19. Así es. Ayer dábamos en el bloque deportivo una noticia de un tenista que se contagió. Después que nos confirmabas vos de que también se sumaba Djokovic. Y bueno, demostrando de que no respetaron el distanciamiento social en esa aglomeración de personas. Djokovic y la esposa. Sí. Están con COVID. Dieron positivo. Sí. Los hijos dieron negativo, afortunadamente. Tal cual. Bueno, seguimos con más. 7:20. Nos vamos a la etapa de 5 días. Esperamos convertirnos con el tiempo en banco, dijo el señor Luis María Zubizarreta, presidente de Phoenix Bar. Se frenan las fases y crece la incertidumbre. Es el título principal de 5 días. La postergación del plazo para avanzar en la flexibilización ahonda la crisis en empresas dedicadas a eventos, los bares y hospedajes que iban a empezar a operar. Así es. Salud Pública, de hecho, extendió hasta julio la fase 3 de la cuarentena inteligente debido al aumento de casos del virus. Crece la incertidumbre en los agentes del mercado. Hay más títulos. Seprelat recibió más de 4.500 reportes de operaciones sospechosas de lavado, lo que se conoce como ROS. Así mismo. Bueno, seguimos con más informaciones aquí en la mañana de cada día. Vamos a los titulares que aparecen abajo en Estados Unidos. Trump decidió suspender temporalmente las visas de trabajo. En divisas, gremios piden abrir más canales de pago electrónico internacional. Cooperativas cuestionan el nivel de exigencias para acceder a créditos con garantía para completar así la etapa de los diarios. Y lo hicimos ahora con 5 días en el final. Bueno, porque ahora vamos a contactar con la querida Emi Báez. Sí. Quien está... Muy con el Joyegma. Mirá, ahí. ¿Quién va a ser el toro candil? ¡Buen día! ¿Cómo estás, Emi? ¡Buen día! ¿Cómo están, compañeros? Chicha, Aníbal, Dice, a todo el equipo de la mañana de cada día. Estamos aquí nuevamente en el Mercado 4, en el Paseo de los Yuyos, y hoy es el San Juan. La gente puede pasar con sus vehículos, lo decía doña Carmen, a retirar las comidas típicas con todas las medidas sanitarias. Hoy tenemos que celebrar, tenemos que decir San Juan. Sí. Aniquen a pruebera. Emi, no preguntes nada, no, Emi, por favor. Primera vez. A... Sí. A esa, mira, pesa y te bebé, iba la toro candile. Sí, es raro. Iba, pero bueno. Está flaco. Haga el tema, un guantita de quiche, ¿verdad? La cuerno ha llevado doña Carmen. Haga el tema. Mira lo que es. Haga el tema hoy. De bárbaro. O un mala payagua mascada, pastel mandio, chicharro trenzado. Tenemos de todo aquí. El preparativo también para el mbejú. La masa ya está lista. De a poquito, claro. Viste que no hay que aglomerarnos. Sí, fíjate un poco lo que es, ¿no? La cocción, súper linda. La gente ya está llevando. Le veíamos a una señora llevar su comida tradicional para celebrar.
Hoy me encanta el tapabocas. Al revés, vos tenés que poner de ese, doña Carmen. Suele pasar. Espera que a Chiche le va a gustar. Porque iba a poner al revés su tapabocas, Chiche, pero le dije que ponga así. Ay, ahí está. Es así. Es de las nuestras. Vamos todavía. Igual. Doña Carmen. Doña Carmen, hay que tapar la nariz un poquitito. Me encanta, hey, Doña Carmen. Me encanta el pelo. Ahí está, tapándose la nariz. Todo bien, 10 puntos. Está al revés, gracias, no me escudo, por ahí por acompañando siempre a Canal 9. Dios se lo pague, porque gracias a ustedes estamos vendiendo. Ella vendía mi judo acá y gracias al Canal 9. Anoche vendí uno. Muchas gracias, Carmen, por el aguante, siempre está con nosotros. Por favor, Carmen, un gustazo poder saludarte. Ahí vi que ya tenés retorno. ¿Qué te pasó, Emi? Carmen, estábamos observando un poquitito lo que estás preparando para comer. Acá con Aníbal te queremos pechar un poco de embellú. No sé qué te quiere pechar, Gisela Cacetay. Yo quiero el chicharrón, ese chicharrón trenzado. Qué ricura, Dios mío, Carmen, todo lo que tenés. ¡Qué rico, señor sí, Carmen! Le vamos a enviar acá a tu compañera, va a llevarnos nada más por el camino, se va a comer todo. Ella va a comer todo de nosotros, yo no confío tanto en él. Es imposible contenerse las ganas de poder comer y de poder disfrutar. Sí. Bueno, ¿qué tal está el movimiento desde temprano ahí que estás compartiendo con la gente que ya empieza a disfrutar de este San Juan? Y todo bien, 10 puntos. Estamos previendo todas las... ¿cómo se dice? Todos los cuidados, las medidas necesarias para que no haya mucha aglomeración de gente. Y estamos teniendo muy bien, buena venta. Desde las 4 de la madrugada que estoy vendiendo fulgo acá con mis compañeras, trabajando todos juntos siempre en el Paseo de los Yuyos. ¡Qué grande! Y si pueden pasar, y también tenemos servicio de delivery. ¡A la pucha! Todo. ¿Y de precio qué tal andamos? Y a 3.000 está todo, porque por la pandemia no podemos vender muy caro a 3.000 y son productos muy buenos. A 3.000 y el chicharrón trenzado, lo que está un poco por la carne, a 10.000 la porción con mandioca calentito, todito está a 3.000. Ah. Precio especial. Y si va a llevar una docena, dos docenas, más baratito otra vez. Siempre sí, se hace precio, nomás, el famoso precio COVID, que hace que disminuya un poco los costos. Sí, ahora, hacemos un combo. Emi nos estaba mostrando, Carmen, nos estaba mostrando un poquitito tu toro candil, a ver si podemos ver un poquitito de cerca, porque veíamos también al Judascay. ¿Quién es lo que va a hacer Judascay este año? ¿Quién gana por votación? Ahí está, acá está, creo que es una de las famosas que dijo, no me busques porque mi papá es fiscal. Por votación, sí. ¿Verdad, doña Carmen? Ese era el giro de 500, de 1.000.000 y medio. Y nosotros ya vendimos también al militar. Que se quiso gracias, quedar. Canal 9, a ustedes también, porque este año no esperamos vender, pero se llevó para la foto. Se llevó para la foto. Para mostrar todas esas cosas. Y desde allá siempre nos acompaña también acá nuestro administrador, Cristian Barreiro, en la logística, en todo, en el Paseo de los Yuyos también. Este, vamos a encender hoy. Sí, más tarde vamos a encender. ¿Y el casamiento con Guadalupe? Y va a ver el novio que está viniendo, pues no ves que se está preparando. Todo a full. Sí, todo. Y la novia ya está, pero el novio lo que el problema es que estamos esperando y nada. Parece que está viniendo. Por ahí está la novia. Doña Amelia Ocañi, doña Amelia, quería reivindicarse, doña Amelia, pero no le veo ahora. Me dijo que estuvo pensando y estuvo tirando otra vez las cartas anoche y le dijo que Chiche Cortes sí se va a casar este año. Ya fijo. Lo que va a ser terminando el año, me dijo doña Amelia. Ah, mira, quiere reivindicarse. Eso, eso quiere decir que si Chiche Cortes se casa a fin de año, para cuando llegue la fecha ya no va a haber COVID-19. Porque, y si hay chicos, lo lamento, claro, no les invito a nadie. No, lo hacemos íntimo. No va a haber, vamos a estar en tu fiesta de casamiento. Qué grande, bueno. Definitivamente. Emi ya me está adelantando el futuro, porque después ya me empieza a escribir mi mamá, papá, mis suegros, todos me empiezan a manifestar. Pero dijo Emi, así fue anoche. Sí. Lo dijo Emi. Así. Me imagino. Bueno, así que compañeros, más que nada, mira otra para prueba. Reivindicar nuestras tradiciones, para vivir de una manera especial este año con la pandemia, ¿verdad? Les estamos mostrando lo que es el tradicional San Juan aquí en el Paseo de los Yuyos. Con todas las precauciones, con todas las medidas sanitarias, pueden pasar aquí a retirar sus comidas típicas, observar un poquito y así acordarnos de aquellos años tan lindos que compartíamos. El año pasado, por ejemplo, que nos subía, ahí está la carrera Bosa,
¿Y por ahí con ella, pues? ¿Y con ella, pota? Mira, va a probar, va a probar. Ahí está, Emi va a probar. A ver, vamos a ver el talento de Emi en esta carrera bozá. ¿Cómo se va a extrañar este año todos estos juegos por parte de la Federación de San Juan? Nosotros siempre hicimos acá en el programa. Sí, me da tu Yannick. Ay, me cuenta. Ay, miro, y nada, de practicar. Ahí va, Emi. Bien, Emi. No te vayas a caer, Emi, lo único que te digo. Acá un poco de ejercicio después de la cuarentena. Me hizo bien. Sí. Bueno, les esperamos a todos. Que disfruten. ¡Feliz San Juan a todos! ¡Feliz San Juan a todos! Grande Emi desde el Paseo de los Yuyos. Gracias también a Carmen por la buena onda. ¿Quién ganó el año pasado Carrera Bosa? ¿Quién ganó de entre...? Ahí va, Emi, va volviendo, está haciendo la prueba. El año pasado se hizo acá en el programa, se hizo en el estacionamiento, lo vi desde casa. Fue tremenda festejo. Mirá lo que fue el festejo el año pasado, Gisela. Sí. Mirá vos, todo el equipo. Alta fiesta y bueno, esto por obviamente este año no lo hacemos así. Porque estamos con... Claro, con la pandemia. Virgen de Loreto nos estuvo acompañando al programa el año pasado, como así también en años anteriores. Fue en el estacionamiento del canal. ¿Cómo se extraña este tipo de festejo? Este año no lo tenemos. ¡Ay, mira eso! Pero tenemos el recuerdo siempre presente, con las banditas presentes también, la música y, por supuesto, las comidas típicas. Y haciendo el baile también. Si quieren, yo le puedo hacer este año. Ahí está, si Gisela. ¿Se pone a bailar? ¡No! Ahí está. ¡No! ¿Cómo es? ¡No! Recordando el San Juan, hubo Carrera Bosa el año pasado también. Participaron todos los conductores. Sí. ¿Estuviste, jugaste, participaste, Aníbal? No, no conocí no, a no más. Ahí está, el apoyo de la comida. Qué manera de comer, Dios mío. Bueno, en el Paseo de los Yuyos, donde estaba Emi recién, ustedes van a poder adquirir los productos. Daba los precios aproximadamente 3.000 guaraníes para poder comer rico, para poder disfrutar y también para poder adquirir, ya sea si quieren aprovechar del Toro Candil, tener la oportunidad también del Judascay. Que acá el Judascay me dice, Judascay tiene que ser el militar, dice. Sí, muchos están sí diciendo. Sí o sí, eso, el militar de San Roque y los militares de Ayolas, dice. Sí. Qué bárbaro. Bueno, la gente comentando por ahí a través de los mensajes. Acá me pregunta por qué no usamos tapabocas durante el programa y separa la ciudadanía, porque mantenemos las distancias y porque tenemos un núcleo, que es el núcleo diario que tenemos nosotros trabajando diariamente. Pero por una recomendación también del Ministerio, nosotros como medio de comunicación podemos en este caso, si mantenemos las distancias necesarias, no necesariamente utilizar los tapabocas. Agradecemos a la ciudadanía obviamente por la preocupación, pero es eso. Sabemos que hay que usar, porque eso es ejemplar. Pero aquí dentro de estas distancias y en un estudio se puede, en este caso, realizar el programa de esta manera. Por eso también no está Michelin, por eso tampoco está Edwin, por eso tampoco está Yanina. Estamos menos personas trabajando en vivo para ustedes, pero demostrando el distanciamiento social. No es lo mismo 3 que 6 personas en un mismo set. Bueno, vamos a hacer los agradecimientos aquí en el programa. Y quiero aclarar que el resto de las personas sí están teniendo tapabocas. Todos los camarógrafos que podemos hacer un paneo, por favor, están teniendo tapabocas, el equipo de redes sociales, producción, todos tienen tapabocas, eso sí. Ellos están más cerca. Espera, pues, espera, ¿qué pasó? Este tapabocas me suena... ¿Qué pasó con qué? Este está igual que mi vestido. Mira un poco. ¿Tiene motas, pero? En composé, estamos en ¡no! el combi. ¡No! Sobró tela en tu vestido. Y claro, de lo que te cortaron del vestido. Pasa que este era más largo, ¿verdad? Y de lo que... Mirale era... a Gerardo con el tapabocas del SNT. Sí. Este, cortamos un pedacito acá y le hicimos el tapabocas. Bueno, está bueno poder aclarar los puntos. No vamos a esconder la situación, pero por esta distancia que mantenemos nosotros, no necesariamente utilizamos el tapabocas. Pero sí nos cuidamos porque tenemos... constantemente el alcohol para poder desinfectarnos y por supuesto cuidarnos entre todos. Bueno, vamos a hablar de Tokio, justamente. We couldn't turn around till we were upside down.
7:38, 22 grados 4 la temperatura. Jornada de gris por lo que vemos a través de nuestros móviles que están presentes justamente en la costanera de Asunción. Ahora nos vamos a trasladar hasta Judith Coletza. Judith, ayer con toda la información que nos presentaba con esta situación que realmente alertó a un país por los abusos, violaciones y también por las extorsiones. Se encuentra justamente Judith con una de las víctimas. Ahora tenemos el contacto en vivo y en directo. Ya la vemos a nuestra amiga y compañera Judith Coletza. Judith, buen día. Buen día, Chiche, compañeros de la audiencia. Sí, señor, en este preciso momento voy a acceder a conversar con esta joven que en un momento dado también formó parte de este movimiento de este supuesto violador serial que ya está detenido actualmente. Estamos hablando de alias Vico. Ella me va a contar con cuántos años ingresó a este movimiento y qué fue lo que le tocó vivir. Le agradezco porque esto es importante, ¿verdad? Porque van apareciendo más víctimas que se animan a hablar. ¿Vos estuviste con cuántos años dentro de ese movimiento? Estaba con 16 años, a punto de cumplir los 17. ¿Me puedes relatar qué fue lo que pasó? Sí. Cuando yo ingresé al grupo, mediante una persona que me llevó a conocer a Víctor, yo estaba pasando por una etapa de depresión. Estaba en situación de querer suicidarme. Y él me hablaba mucho, me escribía, le dije, mira, yo hice esto, aquello. Yo le empecé a confiar mis cosas y él todos los días me escribía. Me preguntaba cómo estaba, y hasta que yo le empecé a tener confianza y le contaba más y más mis cosas. Y me decía, después ya me empezaba a insinuar que él ya empezaba a sentir algo más por mí, que ya no me podía ver como una chica. Y él decía, mira, Vico, yo te aprecio mucho y te veo como un papá. Y él me decía, yo la verdad, yo no quiero que me veas, no quiero que me veas como un papá, quiero que me veas como un hombre, quiero que vos me veas como un hombre. Y yo me negaba rotundamente a eso los primeros tiempos, hasta que él empezaba a insistir y me decía, ya se valía su discapacidad. Me decía que yo nunca me iba a fijar en él por su discapacidad. Y yo le decía que eso era mentira, que eso no importa cuando hay amor. Hasta que pasaba y pasaba el tiempo, hasta que él me decía que ella tenía solo 2 meses de vida. Psicológicamente, él me manipulaba. Hasta que yo accedí, a estar con él. Y ¿qué él te pedía? Él lo que me pedía constantemente era que le envíe mis fotos desnudas. ¿De qué sería eso? Yo le solía mandar, pero nunca me pedía que mande con mi rostro. Me pedía que mande fotos de mi cuerpo desnudo. Entonces, para que vos les envíes, él utilizaba esas excusas de que supuestamente le quedaba poco tiempo de vida. Sí, que por la causa de su enfermedad, que es la que supuestamente tenía la leucemia, es que le quedaban 2 meses de vida. No tiene ninguna enfermedad. Mentía. Él lo que hacía, tenía la epilepsia, lo que hacía era convulsionar y hacía sangrar su encía. Para que... Hasta que yo me daba cuenta de lo que él estaba haciendo, que ella se estaba metiendo con otras chicas, porque mediante que yo tenía una relación cuando se hizo con él, él tenía relaciones con mis otras compañeras. Y yo decidí nomás alejarme en silencio, no decir nada, callar, porque yo decía que había que tenerle misericordia por la situación de su discapacidad, porque por su enfermedad. Yo decía que yo fui la culpable de haberle aceptado a él, de haber aceptado tener una relación con él, yo como mujer. Y cuando eso fue que yo corté la relación con él. ¿Esto te pasó en el mismo tiempo que esta joven que también dio su testimonio a través de un audio de WhatsApp? En el mismo tiempo. Más 2 chicas. Que no doy nombres porque justamente eran menor de edad, pero eran con 4 chicas al mismo tiempo. Entonces, en tu caso, él tenía tus fotografías íntimas. Tenía mis fotos. ¿Y llegaba a extorsionar con eso? En realidad, a mí nunca él me dijo nada por mis fotos. Simplemente él siempre me jugaba psicológicamente con su enfermedad. ¿Qué le quedaba? ¿Pedía para que hagas así a cambio de...? O sea, en este caso, utilizando él su enfermedad. Y con el tema de las fotos, me pedía que no hablara con nadie, que él no quiere problemas con nadie, que me pedía que no hable con otras chicas. ¿Es cierto que él, durante los retiros o campamentos, prácticamente sorteaba una de ustedes para que les cuide de esas noches? Sí. Sorteaba, decía, hoy me va a cuidar fulana,
porque, o si no, incluso él no quería que le bañe ningún varón, siempre eran chicas. O sea que los propios integrantes de su grupo le tenían que bañar a sí, él. Las chicas, siempre chicas, nunca hombres. Nunca aceptaba, siempre decía que los hombres nunca les sabían cuidar, nunca, incluso los hombres que querían entrar al grupo, se le hacía un total seguimiento, y, pero a las chicas no. En ese momento no se percataban de las intenciones de él. Y la verdad que no, la verdad que no. Creíamos nosotros realmente que él nos hacía querer buscarle a Dios, que realmente nosotros tengamos ese encuentro íntimo con Dios. ¿Cuándo fue que caíste y dijiste, no, yo fui víctima de esta persona? Hasta que me enteré que él inventó por mí que yo tengo una enfermedad de transmisión sexual. Dijo un grupo de las chicas, porque las chicas nuevas que entraban al grupo tenían prohibido hablar conmigo, que no se acercaran a mí, porque yo les podía decir cosas que a ellas no le va a venir bien en su fe, decía, que yo les podía hacer dudar de la fe. Pero lo que él no quería es que yo, que las víctimas se acercaran a mí y me contaran, sabiendo que yo también fui víctima. Y entonces las chicas nuevas no tenían que hablar conmigo. ¿Cuánto tiempo le dijiste esto a tus papás? Y mi mamá se enteró hace poco. Hace poco. ¿No tenías la confianza de decirle esto a tu mamá en su momento? ¿Qué pasó? Y la verdad que yo fui una persona que crecí sola, prácticamente. O sea, me crié con mi abuela y después ya siendo... En esa, la misma edad que yo le conocí a él, porque yo estaba viviendo con... ¿Tenías conflictos con tu familia? Él probablemente se aprovechó de eso. ¿Las otras víctimas también tenían ese tipo de...? Así mismo. Siempre había problemas familiares con las otras víctimas. Y yo siempre viví sola, prácticamente. ¿Hiciste tu denuncia después? ¿Formalizaste en contra de él? Hice mi denuncia sin ningún tipo de miedo, porque es la verdad, yo quiero que se haga justicia. Quiero que se haga justicia por tantas víctimas que callaron, que fueron mutiladas en su fe, que fueron arrebatadas de su dignidad. ¿Después cuánto tiempo te retiraste de ese grupo? Judith. Y después de prácticamente cuatro años. ¿Por qué te retiraste? Y por lo que había dicho por mí. Sí. Invento. Por lo que inventó. Para que las chicas no me prestaran, decía lo que él, no me prestaran su ropa, que tuvieran cuidado conmigo. ¿Te discriminó en medio al grupo también? Exactamente, me discriminó justamente. Y yo obviamente, para comprobar eso que era mentira, yo me fui a hacerme mis estudios, que quedaba totalmente negativo, ¿verdad? Te escucho, Chicha. Judith, esta señorita llegó hasta el cura párroco, llegó hasta el arzobispado con su denuncia. ¿Qué respuesta le dieron las máximas autoridades religiosas? ¿Vos llegaste hasta las autoridades religiosas de esa parroquia a la que él respondía, o alguien encargado de iglesia, para contar lo ocurrido? En ese tiempo yo tenía miedo. Yo no quería hablar. Yo no quería hablar de que justamente no me creyeran. Uh-huh. De que dijeran por mí que yo luego accedí, de que yo lo fui la culpable de que él me hiciera daño. Yo no hasta recurrir a ninguno de los uh-huh. Siempre en la confesión. En la confesión. Pero nunca me decían que algo. Qué bárbaro. Siempre me decían, reza, hace este tipo de penitencia, hasta ahí. Nunca me decían que estaba mal que yo me haya metido con mi formador. ¿Cómo llegaron a hablar con él sobre lo que le mencionaste? Y la verdad que no. Siempre le encaraba por las personas. Yo le encaraba a veces por las personas que él quería manipular a su antojo nuevamente. Y él me evitaba o hacía algún tipo de indiferencia conmigo. O me excluía de las actividades de repente. Y Aníbal, acá tenemos precisamente un caso donde ella realizó su denuncia en una de las unidades fiscales y ¿quién? No tuvo repercusión. ¿En qué unidad hiciste vos tu denuncia? Y me dijiste que quedó en el OPAREI, que nadie hizo nada al respecto. Fue en la antitrata de personas. ¿Cuándo fue eso, Judith? Allí vos le sindicaste a él con nombre y apellido. Yo le sindiqué nombre, apellido, qué edad. Qué bárbaro. Todo la inacción completo. Que se demuestra. No hizo nada. ¿Qué dijeron desde ahí? ¿Qué te dijeron? Que no estaba apto para la denuncia. Justamente era lo que temía por denunciar, pasó. Judicialmente es la hoja que tienen aquí en su poder estos representantes, ¿verdad?, de las víctimas que están aquí acompañándola, ¿verdad? Ahí vean ustedes una inscripción precisamente de la institución a la cual acudieron a hacer la denuncia. En su momento decíamos nosotros que la denuncia era innominada, pero acá nos confirma una de las víctimas que con nombre y apellido les indicaron, pero la unidad de trata de personas no hizo absolutamente nada. Es la unidad especializada.
Imagínate si te vas a hacer la denuncia y no te hacen caso, ¿qué van a hacer el resto de las personas? Yo te quiero hacer una consultita para la joven. Saber más o menos cómo era el relacionamiento que él tenía dentro de estos movimientos con las autoridades religiosas. O sea, evidentemente tenía reconocimiento de los demás, por eso formaba parte, o esto era totalmente por detrás de la iglesia. ¿Cómo se daba la aparición de Víctor y el relacionamiento que él tenía bajo el nombre de Dios como un preparador? Creo que ella dijo recién la palabra. ¿Cómo era el relacionamiento de Víctor con los representantes de esa parroquia? ¿Él tenía un acercamiento a ellos? ¿Estaba registrado, reconocido para hacer eso? ¿Cómo apareció él en el ambiente? Con las máximas autoridades de la iglesia él nunca quiso hablar. No. Él siempre mandaba representantes, decía él. Y él, cuando justamente con los casos que pasó en Villa Elisa, por la cual a él se le denunció, él siempre mandó representantes, dos personas mayores, pero él nunca quiso dar la cara, él nunca dio la cara. Sí daba la cara con las personas que él sabía que le iban a apoyar. O sea, que había gente dentro de la iglesia que le apoyaba a él. Había. ¿Quién era? Había un sacerdote. ¿De cuál de las iglesias? De Redentorista, la Redentorista siempre. Ya que fue la de Villa Elisa la que... Él le echaron la de Lambaré también, entonces él acudía a los redentoristas. Él decía pertenecer a esa congregación, tener la espiritualidad, pero nunca quiso formalizar, nunca quiso pertenecer prácticamente a las actividades que tenía la congregación. ¿Permitían estar ahí? Permitían que utilicemos, que fuéramos nosotros, que utilizáramos el redentorista, ¿verdad? Los redentoristas... Tiene su sede hacia el shopping Multiplaza, hacia ahí. Otro punto también que nos interiorizamos acá, compañeros de la audiencia, es que había sido, alias Vico, le embarazó a una de las integrantes de su grupo, de su congregación. De eso voy a hablar aquí con esta otra chica. Ella no es víctima, ella está como representante del grupo de las víctimas, a quien está animando a que formalicen su denuncia. Y ahora nos enteramos que él tiene dos hijos que aparentemente no se estaban lo haciendo cargo y que le estaban manteniendo, no sé si las víctimas o su propio grupo, a sus hijos. ¿Esto es así? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, queremos hacer también pública esta denuncia porque esta chica fue víctima de él cuando ella era menor de edad. Llegó a tener dos hijos con ella. Esta chica está desesperada ya porque ella es de escasos recursos. Y cuando esta chica le iba a demandar por prestación alimentaria a Víctor, entonces él se vio desesperado y empezó a decirle, él aceptó al grupo que tenía dos hijos, entonces le pedía ayuda a ellos para que hagan actividades económicas y para pasarle una mensualidad de 400.000. Utilizaba su movimiento congregación a su antojo. Exactamente, para todos sus bienes. Inclusive en los fiscales pudieron ver que él tenía muchísimas cosas, muchísimos muebles, tenía muchos play que alquilaba ahí para que los niños jueguen. Él tenía muchísimas cosas y él ni siquiera trabajaba. Entonces, uno le hace... ¿Estos chicos que serían? Tienen aproximadamente entre 8 y el más chiquitito 6 años, de los cuales uno de ellos, la madre se vio obligada a darle a su madrina porque ella no puede mantener a los chicos. ¿Cuántos años tenía la joven cuando se embarazó? Creo que tenía 18, entre 19 años cuando se embarazó, pero desde menor de edad ya era víctima de él. Sí, exactamente. Entonces, nosotros también queremos recurrir a que ella se anime a hacer la denuncia por prestación alimentaria porque está en todo su derecho, el derecho de sus hijos. Sí. Entonces, es una lástima realmente, ella se ve desesperada porque dice, ¿quién nos va a mantener ahora si Víctor se va a la cárcel? Pero ella no entiende que realmente esa es una obligación de sus hijos. Tener ese derecho, por más que esa persona sea así, tiene que hacerse cargo de sus hijos también. Inclusive le inventó a esta chica que él ya estaba casado, entonces que le deje de molestar. O sea, también inventó algo así para que esta chica no le siga molestando con el dinero que realmente le corresponde a los niños. Tremendo lo que nos estamos enterando. Sí. Sigue teniendo repercusión este caso, compañeros de la audiencia. Imagínense usted, su grupo religioso que él lideraba, él lo manejaba a su antojo. Sí, tiene y sometía a las chicas de distintas maneras. Sí, y hacía actividades para poder finalmente hacer con que pague los gastos de esta chica que terminó embarazándose, él que también formó parte en su momento de su movimiento. Asumir la responsabilidad. Una última pregunta para una de las víctimas, y queremos agradecer muy especialmente porque se animan a hablar, porque esto también ayuda a la investigación y para que el país conozca más sobre este caso.
¿No tuvo más contacto ella con Vico en los últimos años? ¿Hace cuánto tiempo vos perdiste contacto con Vico? Y la última vez que yo llegué a hablar, le escribí, fue por la muerte de su mamá. Le di mis pésames, nada más. Después, hace más o menos tres semanas. Hace tres semanas la última comunicación. Y nada más, pero conversaciones así personales ya no teníamos. Hace bastante tiempo ya. Bien. Te quiero comentar, sí, Judith. La última vez que tuve conversación, sí. Sí, te quiero comentar a vos y también aprovechando que están ahí una de las víctimas y también con estas declaraciones que realmente son bastante fuertes. Tenemos una comunicación telefónica que no queremos perder el tiempo. Nos quedamos en línea con ustedes. Nos acompaña el padre Osvaldo Duarte para también hablar de esta situación, de este posible caso de abuso. Padre, buen día. Le saluda Chiche Corte en compañía de Gisela Casetay y Aníbal Espínola aquí en La Mañana de Cada Día. Gracias por atendernos. Buenos días, Chiche, y a la gran audiencia de la SNT. Padre, ¿cuándo usted se enteró de estos presuntos casos de abuso sexual de parte de este señor de 35 años en perjuicio de menores de edad? Bueno, yo me enteré a través de una llamada telefónica del señor Lucas, que me comunicó. Me dijo, me relató un poco que él tenía el testimonio de una víctima y yo estaba por el interior, entonces yo le dije lo que hay que hacer inmediatamente. Lucas, presentar la denuncia, le dije a la fiscalía. ¿Cuándo fue eso? Y luego, eso fue el 6 de julio. Y entonces, el 6 de julio. Entonces él estaba preparando ya para presentar la denuncia y presentó la denuncia el 8, ¿verdad? De junio ya. Y ahí, cuando yo volví, yo enteré que ya estaba la denuncia en la fiscalía, ¿verdad? Entonces nosotros nos adherimos, apoyamos la denuncia y tenemos que promover todo lo que pueda permitir, ¿verdad?, para ayudar a la investigación del Ministerio Público. Ahora, ¿usted esto le hizo saber a la máxima autoridad, al arzobispo de Asunción? Sí, sí, yo le comuniqué al arzobispo verbalmente, ¿verdad? Le dije, monseñor, esto y esto, y la denuncia ya se está presentando, ya se ha presentado la denuncia. Entonces, el tema de que con este grupo es importante entender, ¿verdad? Ellos se hacen llamar misioneros de San Gerardo. San Gerardo es un santo redentorista, se inspiraron en San Gerardo Mayela. Son también con el carisma misionero, pero ellos no tienen así un vínculo jurídico, ¿verdad?, con nosotros. Ni actúan, ni se reúnen en nuestro espacio jurídico, digamos así, congregacional o parroquial o arquidiocesano. El grupo se creó, se formó, él formó el grupo en su casa, en su residencia, se reunían, allí les formaba y todo eso, y desde allí ofrecían servicio a las parroquias, ¿verdad? O sea, claro, muchas parroquias recibieron su servicio en el sentido de que eran misión, convivencia, encuentro, todo eso, porque los jóvenes que estaban allí eran jóvenes que hacían un buen trabajo, eran jóvenes. Por lo menos es lo que nosotros veíamos de este grupo, era eso. Padre, ¿se podría decir entonces, a modo de título, que él era un formador espiritual? O sea, ese sería el título que podría llevar esta persona. Exactamente. Así le designan los jóvenes, ¿no? Extraparroquial, digamos. Extraparroquial, porque él está permitido. ¿Y eso está permitido, padre? En realidad, cuando hace el bien, digamos así, de verdad, cuando está haciendo algo bueno, no nos preocupamos mucho de ir e intervenir, ¿verdad? Y por eso quizás la iglesia nunca intervino, ¿verdad? Porque nunca nos enteramos de esto. Porque yo creo, padre, que la iglesia, la parroquia que fuese, tiene que hacer un seguimiento a quienes son sus formadores, si tienen la integridad para convertirse en formadores, porque están encabezando a chicos, sí, a jovencitos, jovencitas, muchos de ellos en estado de vulnerabilidad y que son susceptibles de ser manipulados
fácilmente. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Ahora, el que debe ejercer la vigilancia sobre los grupos es el pastor dentro de la iglesia. El pastor es el cura párroco cuando el grupo pertenece a la jurisdicción parroquial y cuando está sometido a la autoridad del párroco. O en este caso, congregacional, cuando está sometido a la autoridad, ¿verdad?, de la congregación. En este caso, yo como provincial, coordinador superior de la congregación, ejercería la vigilancia. Pero ellos nunca permitieron eso. Siempre se declaró el grupo como un grupo autónomo, un movimiento autónomo e independiente. Uh-huh. No querían depender de ninguna autoridad. Sí. En este caso, usted que tiene conocimiento, en caso de confesiones y demás, la víctima decía que ella confesaba esta situación en algunas oportunidades. Ustedes como padres, curas, cuando escuchan este tipo de confesiones que llaman la atención, que podría haber casos de abuso y demás, ¿ustedes cómo pueden gestionar esa situación o manejarla? No, directamente cuando viene una confesión, porque nosotros tenemos la cuestión del sigilo sacramental, ¿verdad?, que no se puede violar, pero nosotros estamos, el confesor está obligado a aconsejar a la víctima a hacer la denuncia, ¿verdad?, fuera del ámbito, digamos así, del confesionario, ¿verdad? Mm. Porque eso es algo grave, ¿no? Claro. Es algo grave porque es un crimen. Entonces, el confesor ahí se convierte en un testigo también. Sí. Perfecto. De algo que debe ser denunciado. Entonces, para finalizar, padre, ¿qué le dijo el arzobispo de Asunción cuando usted le dio a conocer este tema? Bueno, yo le dije, mira, está esta situación, le describí un poco el grupo, la condición del grupo, y le dije, ya esta denuncia muy grave. El arzobispo me dijo, sí, apoyamos la denuncia, estamos plenamente con eso, ¿verdad? Y me dijo, sí, que tenemos que estar a disposición del Ministerio Público y cooperar en todo lo que sea para que se acompañe a las víctimas y que el Ministerio Público haga justicia. O sea, esa es nuestra postura, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos un protocolo que se aplica en estos casos, pero a las personas que son subordinadas a la autoridad inmediata de Iglesia, desde la Iglesia, ¿verdad? Entonces, el protocolo es así, se hace cuando hay un rumor, una denuncia de esto, se hace la investigación y enseguida se comunica, cuando hay algún indicio de veracidad, enseguida se comunica al Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público inicia sus investigaciones, ya se cesa toda investigación dentro de la Iglesia y se apoya la investigación y el procedimiento del Ministerio Público. Bien, padre, le queremos agradecer por su tiempo y por estas aclaraciones que estamos teniendo en vivo y en directo para todo el país a través del SNT. Es un escándalo bastante fuerte y, bueno, hacer el seguimiento a estos formadores religiosos que, bueno, tienen que tener obviamente un aval, una oportunidad para poder ejercer este tipo de actividades, por supuesto, bajo ustedes, bajo la tutela de ustedes. Así que gracias por este tiempo, padre Osvaldo Duarte. A ustedes y... Yo también digo, ojalá que la justicia caiga con todo el rigor para castigar esta culpabilidad que ha dañado a tanta gente, ¿verdad? Sí, 20 personas hablan. Sí, sí, eso es gravísimo. Y hace muchos años. Nosotros vamos a hacer nuestra parte para evitar muchas veces, ¿verdad?, lo que corresponde a nosotros, que estos grupos sueltos anden de aquí para allá sin querer someterse bajo ninguna autoridad eclesiástica. Por supuesto. Nada nos confirma que puede ser el único caso, ¿eh? Ojo con eso. Sí, 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 sí. Bueno, padre, gracias de verdad. Le agradecemos su tiempo. Nosotros estamos un poco apremiados también aquí en el canal con nuestra hora, así que de verdad muchísimas gracias por este contacto. Cuando guste. Dios muy amable. Gracias, igualmente. El padre Osvaldo Duarte con nosotros. Volvemos hasta Judy Coletza, que se encuentra justamente con estas declaraciones, fuertes declaraciones que nos están dando a través del programa. Judy, te escuchamos. Chiche. Sí. Estuvimos escuchando acá con los chicos y ellos dijeron que no es cierto lo que está mencionando acá el cura párroco, que él sabía bastante bien de las reuniones, que incluso hasta en la propia parroquia se llegaron a juntar. Eso decía... Asimismo, Chiche, Aníbal, buenos días. Nosotros estamos indignados por las declaraciones del padre. Él sabía bien que uno de los sacerdotes redentoristas, el padre
Otorino, un padre italiano, era asesor, padre redentorista, era el asesor del grupo Misioneros de San Gerardo. No puede decir que desconocía al padre Otto. Muchos jóvenes se acercaron y le comentaron la situación ya mucho antes de que haya surgido todo esto. Ellos estaban en conocimiento. Yo puedo hablar de uno de los padres redentoristas que sí estaba en conocimiento. No sé por qué motivo no le comentó a su superior. Y esa es la causa de nuestra indignación. Él dice que no existía un vínculo jurídico. Perfecto. Pero ¿dónde está la autoridad moral de la Iglesia Católica para denunciar este tipo de hechos? Sí. ¿Dónde está la autoridad moral de este que se hacía pasar como asesor y que era asesor espiritual del grupo Misioneros de San Gerardo? Dicen que se juntaban en la casa de él nomás, que ustedes no eran reconocidos prácticamente. No, en realidad yo no formé parte del grupo, pero decían eso. Incluso las víctimas dijeron que se iban a cenar, que justamente con el padre Osvaldo, quien recién estuvo conversando allí con Chiche, con Aníbal. Sí, tuvieron cenas con él, se iban a sus iglesias en perpetuo socorro. O sea, sí existía un tipo de vínculo. Ellos tendrían como asesores, o sea, como asesor el padre Otto, debía, como bien lo dijeron, debían analizar el perfil y si esta persona era idónea para manejar un grupo, o sea, tan sensible que es el que capta a menores de edad vulnerables. Judith, para aclarar un poquitito. Osvaldo, él estuvo con tuvimos una cena con el padre Osvaldo. Sí. ¿Ir a la parroquia también? Lo que él dijo. Íbamos a la parroquia nosotros. Justamente yo aclaré eso, que nosotros no pertenecíamos, como dijo, jurídicamente, pero él estaba al tanto del conocimiento de la existencia del grupo Misioneros San Gerardo y que Víctor es el que encabezaba todo esto. Los chicos, dando una respuesta en torno a lo que estaba mencionando el cura en esta entrevista. Podemos aclarar nomás para la teleaudiencia el testimonio del muchacho, quién es él y qué rol cumple dentro de todas estas denuncias y demás, por favor. Porque sí, ayer ya lo escuchábamos, ¿verdad? Pero vos hoy... Vos sos una persona que denunció, pero no formaste parte del grupo. No ¿Cómo es entonces? Sí, yo tomé conocimiento del caso a través del relato de una de las víctimas. Inmediatamente proseguimos a escuchar el relato de otras y otras más víctimas porque iban surgiendo y cada vez el relato de las mismas eran terroríficas. No. O sea, no pertenezco a ningún movimiento de la Iglesia Católica. Sí soy cristiano católico, voy a seguir siendo, pero no pertenezco a ningún grupo. ¿Alguna de las víctimas o cómo fue no, que te acercaste? Tampoco. En mi rol de ciudadano, también soy docente y creo que todos tenemos la obligación de denunciar cualquier tipo de hecho punible y sobre todo cuando se trata de menores de edad. Eso fue lo que me motivó a mí particularmente, lo que nos motivó. Nos fuimos con padres de víctimas a realizar la denuncia en la unidad distrital de personas y hechos punibles. Eso también quiero denunciar. En la fiscalía, aquí tengo la denuncia, la realizamos. Me indignó bastante, y esto quiero que resalten Aníbal Espínola, Chiche Corte, ¿verdad? Sí. Ellos nos dijeron que iban a caracterizar el caso como Víctor Justino González Sánchez sobre supuesto hecho punible de pornografía relativa a niños, niñas, adolescentes y otros. Pero ellos quisieron que nosotros realicemos la investigación facilitándole las fotografías del denunciado. Uh-huh. Le dijimos que estaban en su CPU, en su celular, uh-huh, que investiguen. Jamás se dispusieron a realizar lo que están obligados a realizar. También le pido a Sandra Quiñones que investigue esto como representante del Ministerio Público, qué tipo de personas. Ellos se declararon incompetentes. Yo más bien diría que son las personas, no la unidad de la incompetente, sino esas personas que no realizaron, porque bien ahora con lo que está saltando, sí, existió el hecho punible de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué nos dicen ellos? Luego de realizar un análisis en relación a los hechos denunciados, se pudo corroborar que los mismos no se adecuan a los hechos punibles investigados. Eso es mentira. A esta fiscalía le digo, porque jamás investigaron estos hechos. Dice, subsumiéndose más bien a los tipos penales de estupro y coacción sexual. Se lavaron las manos y remitieron a otra fiscalía. ¿Qué está pasando, Sandra Quiñones? Yo pregunto con los fiscales y con el equipo técnico para no tener el coraje de denunciar de por qué están tan desmotivados para investigar los casos. O sea, algo está pasando con los representantes del Ministerio Público que no están tomando, se lavan las manos fácilmente, no solo en este caso, también somos conscientes que en otros casos están totalmente desmotivados. No sé qué
¿Qué pasa por la mente de ellos? Pero no. Bueno, esta es la percepción de Lucas, un ciudadano que se sumó a la causa, al igual que esta otra joven que sí en un momento dado formó parte del movimiento de alias Vico, pero que después se retiró y, por supuesto, teniendo en cuenta toda la situación, ella decidió conformar este grupo que salió a pedir justicia a través de las redes sociales y también motivaron a las víctimas para que formalicen su denuncia fundamental en estos tipos de casos, compañeros. Así es, pero es indignante desde todo punto de vista. Evidentemente cualquier ciudadano reaccionaría de esta manera y ayudaría a estas víctimas, ¿eh? Bueno, la situación ya está en manos de la Fiscalía. Las víctimas aseguran que la iglesia sabía de la existencia de su grupo. Eso es un dato muy importante, incluso hasta después de haber tenido la entrevista telefónica con el cura. De verdad, es una situación que va a traer mucha tela de información en el transcurso de las próximas horas. Y a Judith, agradecerle específicamente por esta gran cobertura, por esta gran entrevista y el agradecimiento muy especial a estas víctimas que se dieron su oportunidad de poder hablar con nosotros a través del Sistema Nacional de Televisión. Sabemos que no es difícil, pero únicamente dando este tipo de declaraciones se puede, en este caso, desbaratar una situación tan importante como esto que corresponde al abuso y en este caso también a la extorsión a estas jovencitas con respecto a las fotografías y a la pornografía infantil. Así que de verdad, muchísimas gracias, Judith. A ustedes por el espacio, compañero. Hasta luego. Bueno, nosotros aquí... 8 de la mañana, 16 minutos, 22 grados, 8 décimas. Se encuentra un poco nublada la jornada aquí en Ciudad Capital. Vamos a ver qué detalles nos arroja meteorología. Ya lo hacemos a este pronóstico cortito para los que se levantaron en el turno de las 8. Los de las 6, los de las 7, ellos están todos informados ya. Para vos que te pusiste recién en contacto con el SNT, aquí va, 22 grados 8 décimas la temperatura actual. Tenemos una probabilidad de lluvia de 0% en estos momentos. La humedad 59%, la mínima 22, la máxima 33 grados. Vamos a observar mañana qué nos trae meteorología. El día jueves, una máxima de 23 grados, la probabilidad de lluvia 100%, tenemos... para la jornada una mínima de 11, así que a preparar los abriguitos, ¿eh? La humedad 81% para la jornada de mañana. Entonces, lo dejamos bien en claro. Ahí está. Todas las cuestiones con el clima te las presentamos en este momento. Continuamos ahora con la información. Tenemos a Aníbal Espínola listo para compartir con nosotros más detalles de diferentes situaciones que vamos viviendo en nuestro país. Y bueno, ayer... se vivía tensos momentos en la cárcel regional de Ciudad del Este porque los internos amenazaban con amotinarse, exigían, reivindicaban el derecho de que se les practique a todos, a toda la población, las pruebas del COVID-19. Ustedes recuerdan que dos agentes penitenciarios de este lugar, como así también un interno, dieron positivo a la prueba del coronavirus después de un par de horas de conversaciones tanto con la autoridad penitenciaria como así también con las autoridades sanitarias del Alto Paraná. Acordaron finalmente para el día de hoy aumentar a 150 el número de pruebas. Ayer ya la realizaron a 150 más o menos, hoy también para otras 150 personas se prevé. Habla el doctor Hugo Kunzle, director de la 10ª Región Sanitaria, después de terminada la conversación con los reclusos. Si se está analizando técnicamente la situación, se va a evaluar por bloques la situación clínica de cada uno de ellos. Mañana vamos a tener presencia nuevamente aquí de neumólogos, de clínicos, y de acuerdo a eso vamos a dar la conducta a seguir luego de esta evaluación técnica que vamos a hacer con vigilancia de la salud también. ¿Hay personas que están aisladas ya dentro de la cárcel? Está aislado el caso positivo dentro de un pabellón que ellos tienen aquí de un bloque, y algunas otras personas que refieren cuadros gripales en los últimos días, esos serán vistos nuevamente mañana por nuestros médicos. ¿Esta noche a cuánta gente le hicieron las pruebas, doctor? Esta noche no, esta noche hicimos una evaluación médica nada más que alrededor de 80 personas. Doctor, ¿hasta ahora cuántos hisopados se han realizado, doctor? Alrededor de 150 personas ya ha sido realizado el hisopado y eso continúa el día de mañana. Hablamos de guardiacárceles internos. Guardiacárceles internos, personal administrativo también aquí de la penitenciaría. ¿Los resultados para cuándo? Y ojalá que mañana ya a primera hora tengamos ya los resultados, estamos pendientes también nosotros de ellos. ¿A cuántas personas se le va a hacer la prueba mañana, doctor? Y mañana tenemos programado para la misma cantidad de personas, alrededor de 150, y posteriormente a la evaluación técnica se va a decidir cuál es el siguiente bloque y cuáles son las siguientes personas a tomar.
Bueno, la situación que se da en el penal de Ciudad del Este, nosotros estamos haciendo el acompañamiento a este tema tan, pero tan importante porque también es una información que concierne al COVID-19 aquí en la República del Paraguay. Funca realmente es algo que va a dar que hablar, Gisela, y que hoy vamos a dar más detalles al respecto a través de esta comunicación y esta entrevista. Así es, como mencionaste, Chiche, un proyecto que lo que trae es el beneficio para aquellas personas que deban trasladarse, ¿sí? Así recibir entonces todos los tratamientos indicados. Está con nosotros Nora Jiménez a través de Zoom, esta plataforma que nos permite comunicarnos y saber un poquitito más al respecto. Es para pacientes oncológicos, así que atención, invitamos a toda la teleaudiencia a que esté atenta a todos los detalles que nos va a brindar Nora en esta ocasión. Muy buenos días, Nora Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días, Gisela, Chiche, buenos días a toda la audiencia de La Mañana de Cada Día. Muchas gracias por este espacio que le brindan a FUNCA, Fundación Unidos contra el Cáncer. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata todo este proyecto, ¿verdad? Y a partir de cuándo comienza a regir estos viajes gratuitos para darle un poco de tranquilidad y una mínima partecita por ahí, porque yo siempre digo, ¿no?, que las personas que están pasando por este mal rato de batallar contra un cáncer, todo lo que podamos ofrecer creo que se queda chico. Pero bueno, aquí está un beneficio de los tantos que por ahí se puedan llegar a conseguir en el país para los pacientes oncológicos. Así es, sí, de verdad estamos ante una situación con una realidad muy crítica para pacientes oncológicos y bueno, queremos dar nuestro pequeño granito de arena. Estamos desarrollando un proyecto piloto, es un proyecto inicial, se denomina Movilizados por la Vida, para dar arranque, para iniciar. Estamos enfocados en pacientes oncológicos con cáncer de mama que necesitan hacerse tratamientos de quimioterapia intravenosa o subcutánea y que indefectiblemente tienen que acudir al centro hospitalario, en este caso estamos hablando del IPS. Entonces, para facilitarles esa movilización y evitar la exposición más, una mayor exposición a todo este tema del COVID-19, desarrollamos Movilizados por la Vida. Entonces, nosotros propiciamos el traslado en una flota de vehículos de una empresa nacional que tiene una aplicación. Desde FUNCA coordinamos todo ese proceso, les buscamos de su casa, les llevan al centro hospitalario, al IPS, y luego de regreso a su casa. ¿Cuántos pacientes más o menos estamos teniendo hoy con cáncer de mama, Nora, en esta situación? Estamos hablando, vale la pena recalcar también que estamos enfocados en aquellos pacientes más vulnerables, de escasos recursos también, que no pueden acceder a un, o que no tienen la posibilidad de ir en vehículo propio. Estamos hablando de un universo más o menos de 300 personas en el área metropolitana, que es el área que tenemos cobertura ahora, ¿verdad?, con este servicio. ¿Esto cubre Asunción y hasta dónde más o menos? Asunción y Gran Asunción. Nosotros estamos implementando, estamos iniciando apenas hace 2 semanas el proyecto. Ya realizamos traslados desde Itá, Lambaré, Ñemby. O sea, tenemos una cobertura, digamos, de 26 a 30 kilómetros de Asunción. Ida y vuelta, entonces, los viajes gratuitos para estos pacientes. Tenemos en pantalla el teléfono, ¿verdad? Más info pueden conseguir a través del 0986-103-139. Y 0986-194-660. La aplicación que mencionaba, ¿podés destacarnos, por favor? Estamos trabajando con la empresa MU. Pero directamente, ¿cómo gestionar esto para esa persona que es paciente oncológico y está viendo hoy el programa La Mañana de Cada Día y quiere saber cómo recurrir a esto? El proceso es el siguiente. El paciente se comunica con nosotros a través de esos teléfonos que diste, 0986-103-139 y 0986-194-660, que son los teléfonos de la Fundación. La Fundación es la encargada de coordinar con las plataformas que van a ir a buscarle al paciente. Ajá. Lo que nosotros solicitamos es que esa comunicación, ese contacto con la Fundación sea al menos 24 horas antes del día de su agendamiento. Importantísimo. Bueno, Nora, nosotros también queremos destacar este tipo de iniciativas porque va a evitar que personas tengan que trasladarse en micros en plena etapa de pandemia y sabemos que puede llegar a ser un foco de contacto y de contagio, por sobre todas las cosas, a causa del coronavirus.
Si bien estamos hablando del cáncer de mama, Nora, evidentemente esto va a desencadenar una cadena de otro tipo de pacientes que van a necesitar el traslado también con respecto a pacientes de cáncer. O sea, quiero saber si esto también se está estudiando, analizando la situación para que puedan llegar también hasta IPS. Mira, nuestra idea como fundación es poder ir a ampliar este programa, ir ampliando de a poco, ¿verdad? A otros centros hospitalarios también y a otras patologías. Nosotros estamos lanzando, por eso dije al comienzo, es un proyecto piloto, estamos analizando todas las posibilidades con la intención de que esto tenga un mayor alcance y una mayor cobertura en breve, ¿verdad? Lo antes posible. Genial. Felicidades a Funke y felicidades también a la aplicación Move, ¿verdad? Por esta iniciativa. Por sumarse, ¿verdad? Fundación Unidos contra el Cáncer es una organización sin fines de lucro que viene trabajando desde abril del 2013. Así que muchas gracias, Nora Jiménez, representante que hoy nos atiende en esta videollamada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Nora por este tiempo, por esta comunicación vía Zoom. Bueno, 8:31, señores, llegó el momento de presentarles más novedades en cuanto a las opciones para poder adquirir. En la mañana de cada día. Hay party en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. 8 de la mañana, 45 minutos, 22 grados, 8 décimas la temperatura. Una linda jornada de San Juan. Se viene la lluvia para estos próximos días. Va a bajar la temperatura. Tenemos que ir calculando ya el abriguito, doña. No quiero que después te me refríes con el cambio de clima, ¿eh? Vamos a hablar ahora de Punto Farma y todos los beneficios que nos trae Punto Farma, porque hay más de 60 millones en premios para papá. Sí, me escuchaste bien, más de 60 millones en juego para que te los ganes y mimes a papá en todo este mes de junio. Si compras productos de la línea Government Care, tenés doble cupón. Si compras a través del 61 61 000, doble cupón. Así que aprovecha todas las maneras de ganar o ganar con Punto Farma, el regalo de papá. Bueno, ahora vamos a ir directamente a la cocina porque ya está nuestro chef, Freddy Almirón, listo para presentarnos el menú de San Juan. ¿Todo bien ustedes? Fantástico. ¿Alguna maldad están haciendo? No, nada. Los compadres, compadritos son acá. Los compadritos. Vamos a la cocina con nuestro amigo Freddy Almirón, que está listo y trae. Hay un olorcito ya en la cocina. Sí. Y esto viene con la presentación de ¿quién? De Pollos Casero. Pollos Casero, más grande, rinde más. Pollos Casero, cuidados como en casa. Presenta La Cocina de la Mañana. Muy, pero muy buenos días. Felicidades a todos los Juanes, papá. Exactamente. ¡Tiembla! No, mentira, ese es otra cosa, ese es otro. Bueno, rápidamente vamos a hablar de qué vamos a cocinar hoy. Vamos a hacer un vellú, pero se me cae esto un poquito. ¿Es cierto? Vamos a hacer un vellú 2.0. Para empezar, luego va a ser un vellú que va a tener un porcentaje de harina de maíz, entonces va a ser un vellú mestizo, pero le vamos a rellenar, ya agilicé un poco por cuestiones de tiempo. Mirá, pechuga de pollo casero picado a cuchillo. Ya está cocinadito. Y vamos a ponerle a esto otra vez un poquito de queso catupirí, por si fuese poco, ¿eh? Vellú relleno de pollo y algunas hojitas de albahaca. Esto va a estar, pero de otro planeta. Vamos a arrancar rápidamente. Acá ya tengo un salteadito de vegetales, mirá. Y así, sencillito. Y a esto le voy a agregar la mejor pechuga del país. Hablamos de pollo casero, por la duda, ¿eh? Ahí va. La pechuga de pollo casero son las mejores pechugas del mundo mundial. Ahí va. Las más grandes, las más económicas, las más ricas, querida Gise. Señor. ¿Eh? Ahí va. Eso. Bueno, vamos a hablar rápidamente de pollos caseros, exactamente. Bueno, llegó el momento de hablarte de pollos caseros. Y qué mejor que elegir una buena pechuga, la más sabrosa, la más rica. A la hora de elegir un producto para la familia, tiene que ser producto de pollos caseros. Porque sabemos que amas a tu familia. Y Pollos Caseros tienen los productos que rinden mucho más y son mucho más deliciosos. Las pechugas de Pollos Caseros son tan grandes como el amor por tu familia. Pollos Caseros, más grande, rinde más. Pollos Caseros, cuidados como en casa.
Ahí va. Se me estoy pelando con mi barbijo hoy, ¿eh? Bueno, vamos a levantar un poco la temperatura. Y vamos a mezclar para que no sea tan... No le puse tanta verdura para que no sea una salsa. Pero le doy igual un toquecito porque sabemos que la pechuga de por sí es una carne bien magra, bien noble. Y le aportamos un toquecito de vegetales para que no sea un poco seco porque no tiene prácticamente grasa la pechuga, ¿eh? Ahí está. ¡Listo! Ya está. Mira qué lindo quedó. Mira la pinta que tiene esto y todavía recién se está lleno. Sí, señor. Por otra parte, ponemos esto aquí. Y vamos a comenzar a hacer la masa del mbejú. Esto muevo un chiquitito simplemente para que puedas ver todo cómo lo vamos a ir amasando. Acá. Acá. Ahí. Y acá. Vamos con el almidón. Eso. Ahí está. Por las dudas, almidón por aquí. Pequeño hueco. Harina de maíz. Eso. Vamos a ir agregando la sal, por supuesto. Ahí está. Un poquito de sal, lo justo y necesario. Vamos a agregar aceite. Vamos a desmenuzar el queso paraguay, que es lo que hace todo, es todo lo que está bien en esta preparación, ¿eh? A mí me fascina. Yo siempre digo, si me dan a elegir mbejú versus chipa, me quedo toda la vida con el mbejú. Ahí es. Genial. Vamos a comenzar a mezclar esto y de a poco le vamos a integrar la leche. Entonces ahí, vamos acá, volvemos a mezclar. Le falta mucho todo el líquido todavía, ¿eh? Pero bueno, mientras que voy mezclando, te quiero hablar de un producto que le puedes tener a la puerta de tu casa sin ningún problema. Te hablo de Upisa, exactamente. Upisa tiene ahora la solución a la puerta de tu hogar, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene el delivery. Llama al 0994-850-859. Solicitar catálogos de productos. Atiende desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cubre la zona de Asunción, Gran Asunción, forma de pago, efectivo o tarjeta de débito. Upisa, lleva la solución a la puerta de tu hogar. Upisa, nutrí el sabor de tu vida. Ahí va, ahí va. Eso. Bueno, vamos agregando. Mira, ya va teniendo esa textura medio arenosa tradicional, ¿verdad? De nuestro mbejú, ¿eh? Agregamos un poquito más de leche. Fíjate que la leche yo siempre la agrego de a poco. Ahí va. Para ir controlando siempre la humedad de nuestra masa. Eso, un poquito más. Ahí, correcto. Falta todavía un poquito más. Ay, a mí me gusta cuando se le pone al mbejú un poquitito de harina de maíz porque le deja más crocante. Un poquito más de leche. Eso. Volvemos a mezclar. Así. Eso. Ya está por estar. ¿Y cuándo sabemos que está listo? Cuando agarramos la masa, que está todo como QI. Eso. Lo apretamos y se une. ¿Ves? Está todo QI. Apretamos y se queda. Lo mismo acá tenemos, ¿no? Está todo QI. Lo apretamos y se queda. A mi gusto le falta un poquitito más de humedad. Ahí está. Ahí creo que ya va a estar. A ver. Sí. Más o menos, para esta cantidad de harina, fíjate que usé 3/4 de taza. Ahí está. Eso, ahora sí. Mira qué maravilla. Ahí, correcto. Ahí vamos. Vamos a calentar nuestra sartén teflonada. Y ahí vamos colocando una primera capita, no muy gruesa. Ahí está. Voy a levantar. Tengo una espátula por acá para ayudarle un poco. Ahí está. Eso. Y vamos a darle el tiempo necesario para que esto comience a derretirse, ¿eh? Correcto. Bueno, vamos a la receta rápidamente en pantalla, ¿te parece? Ahí va. Para esta preparación fantástica de mbejú casero necesitamos nada más y nada menos que una pechuga de pollo casero, 1 kilo de almidón de mandioca, 200 gramos de harina de maíz, 200 centímetros cúbicos de aceite, 300 gramos de queso paraguay, queso catupiry a gusto, albahaca, tomate y locote para el relleno. Eso, ¿eh? Va queriendo. Ahí, inclusive le pondría un poquito más todavía de humedad.
para asegurar el punto. Eso. No pongas a poner al fuego medio, porque recordemos que tenemos que cocinar bien el almidón antes de agregar todo el relleno. Ahí está. Este era el punto que me gusta. Ahí está. Ahí va. Eso. ¿Estamos bien? Bueno, esto lo dejo acá. Y esto sigue así. Agregamos unos poquititos de queso, que también me va a ayudar a unir todo. Ahí va. Eso. Agrego una cucharada de... Mira lo que es. Mamá querida, esto es... Si, no, si esto no te enamora, te juro que no te sentimiento. Y vamos a volver a cubrir. Ahí. Bueno, cocinamos después del otro lado unos 5 minutitos máximo, 3 a 5 minutos a fuego bajo. Y ya vamos a tener lista nuestra propuesta especial de hoy. Ay, me olvidé los quitar vaca. Bueno, en los otros le pongo. Así que bueno, vamos al cierre de Pollos Caseros. Pollos Casero, más grande, rinde más. Pollos Casero, cuidados como en casa. Presentó La Cocina de la Mañana. Cinco minutitos para las 9 de la mañana y es momento de hablar de esos dolores. Los dolores que las mujeres por ahí enfrentamos una vez al mes y que son tan intensos y que nos cuesta tanto sobrellevar. ¿Cómo lo podemos solucionar el problema? Con Quitadol, ibuprofeno 400 y 600 miligramos. ¿Tenés otros dolores? Dolor de cabeza, dolores musculares, dolores mentales, dentales, digo bien. Todos esos dolores con Quitadol Rapid. Rápida acción analgésica, es de Lasca. Ibuprofeno 400 y 600 miligramos. Se llama Quitadol. Y es, por supuesto, ganador del premio Top of Mind por cuarto año consecutivo. Nuestro aliado frente al dolor, Quitadol. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de cada día. Ahora vamos a ir a la música, ¿sí? Vamos a ir, o mejor dicho, con la música a la pausa, porque tenemos un breve corte que hacer y lo hacemos escuchando este tema que suena y suena siempre en 94.3 para aquí, para Asunción, ¿eh? Para todos aquellos que nos eligen, gracias por estar. Si estás en otro país, sabés que nos podés escuchar también a través de www.rqp.com.py. ¿Te gusta este tema? Me encanta. ¿Lo bailamos? Por supuesto. La emoción de compartir todo contigo en la mañana de cada día. Move on. You watch me beat it till I can't breathe. Shaking body on to my knees. And now that 8 de la mañana, 59 minutos, 23 grados con algunas imágenes de la bahía. Mirá lo que es, jornada nublada que estamos teniendo, sí, el día de hoy. Se siente el vientecito ahí afuera, ¿así? Muy agradable la temperatura. Viento donde sur. El ambiente no es muy agradable. ¿Dónde? Es en la ciudad de Ayolas. Cierto. Y estamos en línea de comunicación con el intendente, el señor Carlos Duarte, porque 7 militares que estaban en la custodia de un albergue dieron positivo al COVID-19 y creo que entre 7, 8, 10... personal de blanco también están en aislamiento. No sé, intendente, si estos trabajadores de la salud también dieron positivo al COVID. Buen día. Buen día para todos los que componen la mañana de cada día, a toda la parte de la audiencia. Sí, así mismo, ayer el ministro de salud confirmaba 7 casos positivos de militares y un personal de blanco, chofer del hospital, también con caso positivo. Y a partir de ahí se estableció el aislamiento del personal de blanco que atendió a uno de los personales militares el fin de semana ya con síntomas del COVID. Ahora, intendente, acá con Chiche, con Gisela, estamos un poco... nos llamó la atención el hecho de que supuestamente estos militares, no sé si uno o los 7, salieron de fiesta y tuvieron contacto con gente que estaba ahí albergada. ¿Es así? Sí, sí. Eso, de hecho que hay un informe policial, hay un procedimiento policial que en una de las barreras que se estaba haciendo hace pocos días, demora a 4 personas, 2 de ellos militares, les pide, no tenían su documento para mejor proceder, le charlaron hasta la comisaría. Ahí se confirma la identidad de 2 militares, de hecho de que ahora... de hecho que esos 2 militares que
que fueron detenidos hoy dan positivo, ¿verdad? Y la con dos chicas que son acá de Ayola, ¿verdad? Los militares no son, nadie no son de Ayola, ellos vienen todos a cumplir funciones acá, pero tienen su día franco y quedan por acá, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente está pasando esto, no sabemos qué alcance hoy podría tener, pero podríamos adelantar de que la situación no va a estar fácil, ¿verdad? Por todo el informe que hoy estamos recibiendo. Intendente, pero uno de estos militares tuvo contacto directamente con gente albergada. Sí, se maneja esa posibilidad. ¿Sabes qué pasa también, Aníbal? Uh-huh. El problema es que los militares no quieren colaborar mucho con respecto a las informaciones. Ese es un problema y está en el informe del Ministerio de Salud, que se ha elevado, la gente del Ministerio de Salud acá de Ayola, ese informe se ha elevado al ministro y a quienes correspondan allá con respecto a la situación. Y ellos mienten también en sus declaraciones, sí, diciendo de que ellos en ningún momento no vinieron a Ayolas durante toda esta cuarentena, ¿verdad? Pero eso es mentira porque ellos vienen al supermercado. Sí, cierto, intendente. En el supermercado me dicen, nosotros vamos a buscar el circuito cerrado y vamos a mostrar que ellos vienen por acá, al cajero automático van, a otros lugares van. Vienen a buscar a sus amigas para seguramente hacer para salir. No sé el objetivo, ¿verdad? Ahora, intendente, ¿es cierto que cuando la gente del Ministerio de Salud les consulta con quiénes tuvieron contacto, uno de ellos se ofendió e incluso amenazó con demandar a la gente de salud por semejantes preguntas? Así mismo es. Eso me confirmó el propio director de epidemiológico, digo bien, que él recibió esa amenaza y dice él, no tiene por qué ofenderse, lo que se está buscando es armar el círculo de contacto que ellos tuvieron. Y ir viendo a quién se le puede salvar y quién pudo haber tenido ya el contacto y aislarle, ¿verdad? La idea fue... No justamente el objetivo es, de hecho, es que van a tener consecuencias penales en este caso. Ahora, por su comportamiento, pero la idea es poder resguardarle a la ciudadanía. Y eso es lo que más indigna. Ahora, intendente, ¿qué tipo de contacto tuvieron con algunas personas albergadas ahí? ¿Salieron, estuvieron conversando, tomando té? No sé si exactamente eso, ¿verdad? Pero hay un protocolo, hay un perímetro que ni la gente que está en el albergue no puede sobrepasar ese perímetro, ni el personal militar que custodia el perímetro puede sobrepasar eso. Está bien establecido los protocolos. Mira que este es el tercer o cuarto grupo que está acá en G4 en Ayola y nunca tuvimos ese problema. Este grupo que está hoy albergado, guardando cuarentena, está hace 30 días aproximadamente. Bárbaro. Muchos ya se retiraron porque dieron negativo en sus pruebas. Otros siguen porque dan positivo. Y lo más preocupante es que tienen una alta carga viral. ¿Qué hace eso? Que al tener un contacto directo con la persona a través, no sé, del contacto físico, eso hace de que la persona que está siendo contagiado pueda contagiar más fácilmente a otra gente. Claro. Y es todo una cadena y que tiene una alta facilidad de propagación por el simple contacto. A algunos le contagia menos, seguramente, no sé técnicamente, no soy médico, pero 7 militares salieron positivos, un personal chofer, personal de blanco del hospital, están siendo aislados personal de blanco que le atendieron con militar el fin de semana por sentirse mal. Sí. Y esto va en aumento, es lo que me dice la gente de salud, esto va a ir en aumento si esto no... Y corremos el riesgo, que creo yo sería la mejor decisión, de llegar a fase cero de vuelta. Lastimosamente, la situación no,
tenemos que analizar la situación social. ¿Usted quiere volver a fase cero o va a plantear que se vuelva a fase cero? ¿O retroceder una fase, entender? La gente de salud está proponiendo eso. ¿Que se vuelva a fase cero? Sí. ¿Y cuándo eso se resuelve, intendente? Y mira, yo estoy esperando el informe de la gente de salud para poder tomar todas las decisiones que tengamos que tomar y ir previendo la ayuda a nuestra gente también, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, una situación bastante delicada, intendente. ¿Cómo le va? Le saludo a Chiche. Hay que esperar entonces, intendente, a la decisión del Ministerio de Salud Pública. Es una lástima que esté ocurriendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ya hubo antecedentes en otros albergues que han servido de ejemplo y que ahora tengamos que volver a vivir esta situación. Más que nada en Ayola, una ciudad que se estaba cuidando muchísimo con respecto al COVID-19. Sí, así mismo. Nosotros trabajamos muchísimo para concienciarle a nuestro conciudadano. Ayola pues es muy turística, ¿verdad? Viene mucha gente. Mucha gente de Asunción y de otro lado tienen sus casas de verano acá. Y trabajamos muchísimo. Recuerdo aquella Semana Santa tuvimos que poner hasta un ataúd ahí en la entrada. Sí, recuerdo. Recordamos. Y bueno, logramos tranquilizar a la ciudadanía, tomó conciencia, los comercios, bueno, todos se pusieron en condiciones. Y esto es realmente lamentable, ¿verdad? Porque esta situación de irresponsabilidad ni siquiera es involuntario, ¿verdad? Podríamos hablarle hasta voluntario. Voluntariamente que hicieron esta situación, sabiendo que esta gente estaba contagiada, sabiendo de que había un alto riesgo y sabiendo de que hay un protocolo que ellos tienen que seguir. Sí. Y hoy se puede decir que lo más probable es que ellos tuvieran un contacto directo con la gente ahí del albergue. Y más irresponsable todavía que salieron a recorrer todo el distrito de Ayola. Tal cual. Ajá. Una irresponsabilidad plena. Total. Bueno, tendrán el peso de la ley, evidentemente, luego de cumplir esta cuarentena. Sí, es obligatorio. De hecho, como intendente, yo presenté una denuncia penal ante la fiscalía para que se investigue. No soy quién, no soy la instancia que tenga que tomar una decisión de castigo. Eso ya va a instancias judiciales. Pero sí me gustaría que se tomen todas las medidas porque esto hay una alta irresponsabilidad y se hizo, por decir como normalmente decimos, a propósito. Sí, tal cual. Bueno, intendente, le queremos agradecer por este tiempo aquí en la mañana de cada día. Vamos a estar atentos en este caso a la decisión del Ministerio de Salud para saber si la ciudad de Ayolas vuelve a la fase cero, a una cuarentena total a causa de esta situación de los casos positivos que hay en la ciudad. Bueno, muchas gracias, Chiche, y a todos los que componen la mañana cada día por el espacio también. No, por favor, a usted muchísimas gracias. Qué difícil situación, Aníbal, y de verdad. ¿Contactaron con los albergados? Sí. ¿O con las albergadas? Pues parece que va por ahí, ¿eh? Sí. Un contacto físico muy cercano. No fue simplemente una conversación. No fue algo verbal. No solamente estrecharon la mano. Parece que hubo algo más. Luego de ello salieron a recorrer la ciudad. Para hacer sus compras ellos. Para hacer sus compras. Contactaron con muchas otras personas. Y después, ¿qué más? Porque se les preguntó, ¿y ese es el protocolo, el procedimiento? ¿Con quién tuvo contacto? ¿Con quién tuviste contacto? Es para poder buscar el nexo. Claro, para armar el árbol. Sí. Y amenazaron incluso con denunciar a las funcionarias de salud por ese hecho. Y decir que estas personas que estaban cumpliendo con sus días libres lo estaban haciendo dentro de la ciudad, porque son militares de otras ciudades. Imagínate si iban a su ciudad donde viven y van a estar llevando el virus a otros departamentos, a otras ciudades. Terrible lo que pasa. Ustedes saben que hay una situación súper triste, que es la de mucha gente que no cree en el COVID-19, que no cree en la gravedad. Hay gente que hace bromas con esto. Hay gente que dice, igual nos vamos a morir todos. Igual nomás, a mí no me va a lo agarrar. Sí, estamos inmune. Cometiendo una imprudencia, porque supongamos que vos no crees y que vos no tenés miedo. Fuerza, viejo. Viví tu vida. Sí. Pero cuando vos te encontrás con todo un país que corre el riesgo detrás tuyo, es ahí donde nosotros como medio de comunicación decimos, abramos los ojos, prestemos atención a esto del COVID-19. Vamos a ver cómo sigue, ¿verdad? Pero cada imprudencia de una persona, ¿cuántos contagios puede generar, Aníbal? Hoy en día, miles. ¿Cuántos contagios genera? El RO, como le llaman. Una persona, un infectado.
Hoy yo le puedo contagiar a ustedes dos. Sí, porque tu alcance es dos personas directas. Mi alcance es dos. Pero lo que se espera aquí que el nivel de contagio sea menos de uno. Pero fíjate si dos acá. Yo dos más. Le dos ya directamente acá dos personas. Esto se expande. Efecto en cadena. Y ahora tenemos la situación triste de estos médicos, ¿verdad? Que fueron contagiados. Último momento. El Ministerio de Salud Pública comunica que habiéndose cumplido 15 días de la declaración de la cuarentena total, regreso a la fase cero en San Roque González de Santa Cruz y considerando que en los últimos 7 días no se han registrado nuevos casos de COVID-19, se ha tomado la decisión de que dicha ciudad pueda avanzar a la fase 2 a partir de mañana. 25 de junio. La colaboración y apoyo prestado por la ciudadanía de San Roque González y las autoridades departamentales ha permitido el control del brote del virus, Aníbal. Sí, señor. Ratificamos el compromiso de Salud Pública en mantener el más estricto control de la evolución de la pandemia y tomar las decisiones que se consideren más adecuadas en cada momento. Bueno, pasa a fase 2 entonces este departamento, el distrito de San Roque González. Bien por los San Roque gonzaleños, sí, que se portaron bien. Cumplieron, sí, vivieron una etapa muy delicada de tener una cuarentena total y ahora pasan a la fase 2. Veremos qué pasa en Ayolas, a ver... Y nuestro presunto abusador sexual, el líder religioso, Víctor Justino González, imputado por coacción sexual y violación, deberá guardar prisión preventiva en Tacumbú. Hoy Judith nos traía testimonio de otra mujer, supuestamente víctima de este hombre. Tal cual. Bueno, ahí está entonces el comunicado que estamos observando en la mañana de cada día con esta situación. Entonces va a Tacumbú Víctor Justino González. Ya va a disposición de ese juzgado. Sí, así mismo. Bueno, señores, recta final del programa 9 y 13. Hoy a las 21 horas tenemos un nuevo capítulo, una nueva edición. Noche, lo que está imperdible ahora es el menú de San Juan que preparó Freddy Almirón. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahora con Gisela? ¿Qué pasa conmigo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, lléveme! ¡Ah, mira! Hace un movimiento ese, no. Dice. Pero poné las piernas así. Tipo, hacer el gesto. Lista, ahí está. Claro, ahí soplen. No, no pasa. ¿Qué son? No, no pasa nada. ¿Cómo son creativos para este tipo de cosas ustedes? ¡Qué bárbaro! No, no, no quedamos bien, Aníbal, como el viento macho, ¿eh? No, no, como viento macho. Come mambe, yugón, pollo. Bueno, vamos a comer, señores. 9:15, estamos horario de cierre. Freddy, te desubicaste hoy. Mira lo que es el vellú. Mira lo que es el vellú. Vellú eran los de antes. ¡Aro, aro, aro, aro! ¿Alguien sabe? Pura por Dios. Puedo probar. ¿Quién sabe un aro, aro? ¿Vos que sabés todo? Una locura. Bueno. Por Dios, ahí está. Quería mostrar esto, estaba masticando. Bueno. Una delicia. Freddy, genio total, ¿eh? Gracias por darnos de comer en este San Juan. Por favor. Para irnos, les cuento que van a candidatar a un futbolista para la presidencia 2023. ¿Futbolista? Sí. ¿Qué? Muy querido. Es una bomba esa, Aníbal, ¿eh? Sí. Muy querido. Sí. ¿Podemos decir su club? No, podemos decir. Espera, vos estás hablando de un exfutbolista. Estamos hablando de futbolista. Aníbal dijo futbolista. Aníbal futbolista. ¿De mayor? No, volando. No. Mañana les vamos a decir o probablemente en los próximos minutos empiece a generarse esa información. Vamos a dejar que por sí solo salga a flote. ¡Tacuara Cardoso! Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz San Juan, ¿eh? Gracias, gracias. Mañana a 5:30 volvemos. Gracias, Freddy.